Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos para abrir los siete cielos.
Espíritu que levantó a Cristo y vivifica en nosotros por aclamación, produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros por aclamación, produciendo obras predestinadas. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación del plan de redención. Que recibieron del Hijo del Hombre vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros por aclamación, produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre vivificada en sus almas en Pentecostés. Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros por la aclamación, produciendo obras predestinadas. El león de Judá ha vencido para mí los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para mí los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Más tronos abiertos, los siete sellos revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Más tronos abiertos, los siete sellos revelándonos el ataque del dragón, hoy igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló
avanzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no era los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no era los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9:21. Es la batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9:21. Es la batalla final de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete cuernos dan, emitiendo su voz en la trompeta de jubileo. Se ha tocado este reino de la piedra, bocadas y manos, poniendo fin al edén de Satanás. Siete cuernos dan, emitido su voz en la trompeta de jubileo. Se ha tocado, es el reino de la piedra, cortada su mano, poniendo fin al edén de Satanás. El abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Gloria al Señor. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Cayó los abiertos, los siete sellos, relegándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días de Jerusalén, podemos luchar y vencer. Cayó los abiertos, los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días de Jerusalén, podemos luchar y vencer. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no era los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no era los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9, el infierno ha sido. Es la batalla final de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9, el infierno ha sido. Es
es la batalla final. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete cuernos han emitido su voz, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, tocada a su mano, poniendo fin a Edén de Satanás. Siete cuernos han emitido su voz, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, tocada a su mano, poniendo fin a Edén de Satanás. Poniendo fin a Edén de Satanás. Poniendo fin. Al Edén de Satanás. Podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén. Y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese lugar, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén. Y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, de Israel eran el peso que le ha costado al Mesías su redención. Y seguirán al Cordero por donde quieran llegar. En el tiempo de la fiesta de iniciación, el revelado tomar y abrir el libro.
Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y de esta nueva tarde, y vamos a darle muchas gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más sometemos en esta hora, Padre, nos rendimos ante tu presencia, Padre, para tener un compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que se fue de la escena, Señor, vino a revelar todos los misterios, cumpliendo tu profecía, lo que dice en la Biblia, Apocalipsis 17, oh Padre amado. Oh Señor, Dios Todopoderoso, pero cuando vino Jesús en la escena, oh Padre, también fue dejando muchas escrituras en la cual nosotros tenemos que cumplir, oh Padre. Oh Padre amado, pero cuando Moisés vino en la escena, Josué y Caleb vino en escena, Señor, y tú le dijiste a Josué, como dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oh, Padre amado, qué promesa que tú nos diste, Señor. Entonces, ¿de qué podemos tener miedo, temor o nada, oh Padre, si tú estás en cada segundo, en cada instante, Señor?
Los científicos lograron partir el átomo para ver dónde estaba la vida, pero encontraron muerte, Padre. Oh, Señor Dios, todo por eso te damos muchas gracias por todo esto, estas palabras que tú nos dejaste escrito, Señor, y más aún en este último tiempo, cumpliendo todas tus promesas, enviaste a un profeta mensajero gentil para que revele todos los misterios tuyos, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde para poder continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones y tú nos guíes, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Este mensaje fue predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Vamos a continuar en los párrafos 61. Dice así: Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el espíritu por porción. Él lo tenía sin medida. Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero nosotros lo tenemos por medida. Ahora, por ejemplo, como el pequeño don que tenemos entre nosotros ahora. Ahora, esto es como tomar una cucharada de agua del océano. Jesús era el océano completo. Pero esto solamente es una cucharada. Pero recuerden, las mismas químicas que están en todo el océano están en esta cucharada. Solamente hay más de ello allí afuera. Bien. 62. Él era Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Pero juntos, si uno se da cuenta, es tan hermoso ilustrado. Cuando aquel gran pilar de fuego que siguió los hijos de Israel por el desierto apareció a San Pablo, cuando bajó en el día de Pentecostés, se les aparecieron lenguas partidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Era Dios en este pilar de fuego, el Logos, separándose entre su pueblo, mostrando que Cristo en la novia, ven, Dios y su iglesia se están haciendo uno. Pues es la cosa más hermosa que usted ha visto jamás. Luego, juntos, hermano, no indiferentes de organizaciones, nunca resistiremos. Yo soy de Kentucky, justo resistimos, juntos resistimos y divididos caemos. ¿Por qué los indios perdieron este país por los blancos? Fue porque estaban divididos entre sí. ¿Cómo vamos a perder esta gran carrera? Porque estamos divididos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que mantenernos unidos. Todos somos creyentes en Dios. El Espíritu Santo nos acepta a todos. Será una paradoja si Dios nos junta algún día, pero lo hará. Solamente confíen en Él. El nacimiento por una virgen. Él sabe cómo mandar la persecución que nos juntará. Ahora, el nacimiento por una virgen fue. Párrafo 63. Ahora, Pentecostés fue una paradoja. Continuamos. Ahora, Pentecostés fue una paradoja, como que Dios escogió un grupo de pescadores analfabetos que ni siquiera sabían su alfabeto. Dicen que Pedro ni siquiera podía firmar su nombre. La Biblia dijo que él y Juan, Hechos 4, eran sin letras y del vulgo, pero aún tomaron en cuenta que habían estado con Jesús. Esto es la cosa principal y cómo Dios eligió. Ahora, la iglesia había entrenado un grupo de hombres para esto. Miles de sacerdotes finos e intelectuales que conocían aquella palabra, decían de todos los significados y todo, lo estudiaban día y noche, solamente lo tenían en el corazón y fallaron de verlo. Y Dios escogió un grupo de hombres que ni siquiera sabían cómo firmar sus nombres. Esto fue una paradoja, desde tomar
hombre que estaba entrenado para la palabra y por la palabra, y tomar un hombre que no sabía nada acerca de la palabra y confirmando la palabra por medio de él. Esto fue una paradoja. Claro que sí, fue. 64. Fue una paradoja. Como aquellas personas en aquel aposento alto allí, que tenían miedo de los judíos y habían caminado con Jesús, pero cuando vino el Espíritu Santo, ellos ya no tenían miedo. Salieron afuera a la calle gritando y cayendo y portándose como un grupo de borrachos. Esto fue una paradoja. El Espíritu Santo vino sobre ellos, las mujeres y todo. Ellos no tenían vergüenza del Evangelio de Jesucristo. Ciertamente fue una paradoja. Las visiones de los ancianos profetas fueron una paradoja. Nosotros no podemos explicar una visión. ¿Cómo es que uno va a explicar una visión? Es algo que pasa a una persona que él prevea cosas años en el futuro. Acontece exactamente así. Esto no puede ser explicado. No hay manera científica para hacerlo. Aquí hace poco, en una discusión con un doctor, yo estaba en una junta de los kiwais. Él dijo, señor Branham, yo no quiero, me gusta escuchar que hable, dijo, pero dijo, yo no puedo creer nada a menos que sea probado científicamente. Dije, ¿usted se profesa un cristiano? Dijo, sí, algo de ello me confunde. Dije, entonces no puede ser, usted tiene que creerlo todo, ven. Dijo, todavía no puedo creer el nacimiento por una virgen. Y yo dije, bueno, yo puedo creer el nacimiento por una virgen mejor que pueda creer el nacimiento natural. Claro que sí. Párrafo 66. Como si usted haya visto el nacimiento natural, como aquel esperma del macho y la hembra. ¿Y dónde? ¿Quién decide qué es lo que va a hacer? Aquí está el esperma del macho, con la hemoglobina, la sangre en él. Y aquí está la mujer, la cual es el huevo, aquí arriba. Ahora, los primeros dos que se juntan, el germen se mete en el huevo y los demás se mueren. Y hay 10.000 más, miles de aquellos gérmenes. Y uno dice, bueno, pues el primero que está adelante, no, se paran. Y quizás será un germen que viene de en medio de los gérmenes y el huevo del lado más atrás y ellos se crucen y se juntan. Se determina si será niño o niña, si tendrá el pelo rojo o negro, cuál será su disposición. Algo desconocido por la ciencia lo determina. Si esto no es una paradoja, ¿qué es? Punto a punto es el camino más corto, nosotros entendemos, pero no esta vez. Dios lo determina, pues el nacimiento natural, si teníamos el tiempo para examinarlo, hasta la química de la sangre y eso, y comprobar eso, vaya, es un gran misterio. ¿Cómo lo tomamos como algo común? 67. Y este es el problema. Nosotros los pentecostales, nosotros tomamos a Dios como algo común. La cosa entera, solamente permitimos que se nos pase. No hagan eso. Esto no es correcto. No hagan esto, mírenlo y alaben a Dios por ello. Cada cosita que pase, alabe a Dios. Esto es lo que Él muestra, usted aprecia. ¿Qué tal si alguien sigue haciendo cosas para usted y ni siquiera los agradece ni nada? Ve, luego, después de tiempo, se cansan de hacer esto. Ven, entonces ahora, Dios también. Ahora recuerden, Él puede levantar hijos a Abraham, aún de las piedras. Ahora, aquellas visiones de los ancianos profetas ciertamente fueron una paradoja. Nosotros no podemos explicarlas. Son sin explicación, pero cada una de ellas pasó exactamente como ellos dijeron. 68. Escuchen. Ahora mismo, en nuestro medio, Jesucristo está aquí. Esto es una paradoja, como Él está vivo después de 2000 años. ¿Quién puede explicar esto? ¿Cómo es que Él... aquel espíritu invisible puede venir entre nosotros y tomar un individuo e identificarse exactamente, impersonarse en un individuo, como usted, como un creyente y a un don? Esta es una paradoja. Nadie puede entender eso. Nadie puede saber que tan perfectamente Él puede decir a cada persona lo que es y qué es esto.
y dónde está esto y lo que es aquello y no equivocarse nunca. Porque Él es Dios, Él no puede equivocarse. Esto es una paradoja. ¿Cómo es ahora? Cuando yo entré anoche y estaba escuchando hablar a mi hermano y gerente de campo aquí, el señor Bordes, solamente escuché lo último, acerca de George J. Lacy tomando una foto de aquel ángel del Señor. Investíguenlo. Si esto no es el mismo pilar de fuego que seguía a los hijos de Israel. Ven, ¿cómo sabe? Tiene la misma naturaleza. 69. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él dijo, vengo de Dios y voy a Dios. Y nosotros sabemos que Él era el yo soy. Y el yo soy era aquel logos, aquel pilar de fuego. Y luego cuando Él regresó con Dios y ascendió a lo alto, Saulo de Tarso estaba en su camino a Damasco un día y aquella misma luz se cayó delante de él y le cegó. Ahora, miren, es imposible que uno pueda verlo y otro no. 10 millares de personas lo han visto cuando yo le platicaba. Decían, oh, ah, esto es psicología. Él solamente imaginó esto. Aquella gente solamente tan emocionada. Pero cuando George J. Lacy tomó aquella foto, él me dijo aquel día, allí en Houston, en el edificio delante de todos ellos, Tiempo, Vida y Calions, y todos ellos allí, las revistas. Él dijo, señor Branham, yo también soy uno de sus críticos. Dijo, pero quiero decirle, yo decía que era psicología, pero dijo, el ojo mecánico de esta cámara no aceptará la psicología. El testador está muerto. Ven, él dijo, pero algún día cuando usted no está, estará en las tiendas de 10 centavos. Dijo, estoy en la posición para saber que nunca ha habido un ser sobrenatural que ha sido comprobado científicamente. Pero, dijo, este está comprobado científicamente. La luz llegó al ente. Luego, ven, el testimonio que he dado desde que era un niño, que he visto esta luz delante de mí siempre. Y saben ustedes, leyeron los libros y vieron las declaraciones documentadas. Ven, es la verdad. Yo no estoy aquí para mentirles. Párrafo 70, por último. Yo tengo una esposa. Yo tengo un hijito que me llamó la otra noche por teléfono llorando. Papá, ven a casa. Como él llora y sigue cuando ve que me voy. Porque hay tantos accidentes en aviones y cosas así. Mis hijas y ellas, pues, son las niñas de papi. Ven, mi iglesia me paga. Yo nunca acepté una ofrenda en mi vida. Yo no pido de la gente. Cuando personas me dan dinero, yo lo pongo en misiones de extranjeros. Ven, algunos de mis síndicos están sentados presentes ahora. ¿Saben qué es la verdad? Yo no gasto ningún centavo. Yo llevo el evangelio, yo mismo. Junto suficiente allí, me voy al extranjero y predico a la gente. Esto que ustedes los patrocinan. Ellos no tienen ni un centavo de dinero. Y luego cuando voy allí, y predico el evangelio allí. El camino ya está pagado por ustedes, americanos. Ustedes están construyendo sus casas, ni saben nada de ellas. Pero aquel día, usted entenderá. Ven, es usted haciendo esto. Yo consigo $100 por semana de mi iglesia y esta es la verdad. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Una paradoja, párrafo 81. Ahora, aquí está él mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Ven? Él regresó y prometió que regresaría en los últimos días.
Párrafo 71. Yo no veo ninguna razón de estar aquí afuera, por ninguna otra manera, pero es algo dentro de mí. Yo no puedo maldecir ni bendecirlo. Es un pulso. ¿Ustedes piensan que es fácil pararme aquí y hablar en contra de las organizaciones y ver a estos hermanos sentados aquí, hermanos que se arriesgaron para que yo viniera? Hasta nuestros hermanos de los hombres de negocios cristianos, yo tuve que decir a Demos acerca de, así dice el Señor, que iba a pasar en esta organización. Y pasó hace unas semanas por el hermano Ford y ellos les dije hace 2 años para mirar lo que iba a pasar, ¿ven? Se le están metiendo, van a hacerlo una organización. Cuando pasa, entonces yo ya no tengo nada que ver con ellos. Ha sido un oasis, porque las personas, los ministros y así entran porque es su apoyo, ¿ven? Y luego yo puedo traer el mensaje y sembrar la semilla todo lo que pueda. 72. No es porque yo quiero ser diferente. Si soy así, entonces soy un hipócrita. Entonces Dios nunca obrará estas cosas por medio de un hipócrita. Dios, identificando a un contrario de Dios, tiene que ser la verdad. Pero si solamente podríamos sacudirnos por un minuto y darnos cuenta, no piensen que es algún hombre. El hombre no tiene nada. Dios tiene que escoger a alguien. Ahora, ustedes, historiadores aquí, ¿Dios alguna vez usó a una organización? Varios dicen. Ahora quiero preguntarles otra cosa. Cuando un hombre se levantó con un mensaje y aquella organización se organizó, una organización detrás de este mensaje, se murió justo allí y Dios lo puso en el estante y nunca volvió a cobrar vida. ¿Correcto? Ahora solamente pregunte, háganse esta pregunta. Ahora bien, ahora esto no es plática en contra de, ahora hay católicos. Todo mi pueblo es católico, soy irlandés y todo mi pueblo es irlandés y católico y son personas finas. Y yo no estoy en contra de las personas católicas, es el sistema. Yo no estoy en contra de los metodistas, yo no estoy en contra de los pentecostales, es aquel sistema que nos deja afuera. Somos esto, ¿ven? Están obrando por un solo logro aquí y estamos intentando de producir a Dios la Biblia. Y ellos ya escribieron sus documentos, su forma de la religión, lo que ellos creen. Y fuera de esto, uno no puede cruzarlo. 24. Y piensan que es algo fácil para mí pararme aquí y decir esto a hermanos que me quieren. ¿Piensan que me es fácil regañar a ustedes, hermanas, con el pelo corto? ¿Piensan que me es fácil regañar a ustedes, hombres, por permitir que sus mujeres pongan pantalones cortos y cosas así, cuando aquellas mujeres ponen dinero para apoyarme, misionero en el extranjero? Si no hubiera dinero en la iglesia, yo podría, mis hijos no podrían vivir. Y alguien me le trata bien y le trata con bondad. ¿Piensan que me es fácil pararme allí cuando amo a la gente? Cuando yo era un niñito, mi padre siendo contrabandista, me odiaba. Cualquier persona iba al centro y empezaba a hablar con alguien. Nadie quería nada que ver conmigo. Ellos veían que venía alguien más a quien podrían platicar y se iban. Y me dejaban. Y yo siempre he amado a la gente. Cuando yo era un niñito, me sentaba leyendo mi libro de historia
Yo leía un día y vi dónde Abraham Lincoln se bajó de un tren allí abajo en New Orleans y estaba subastando a un gran esclavo de color allí para juntarlo con otras mujeres más grandes para hacer mejores esclavos. Abraham Lincoln se quitó el sombrero y se hizo un puño. Él era de Kentucky también. Dijo: esto está mal, no es correcto. Yo sigo diciendo que está mal. Dios hizo el hombre hizo los esclavos. Dios nos hace de nuestro color, igual como lo hace a las flores. Él tiene una flor blanca, una flor azul, una flor roja. Déjenlos así, no lo crucen. Déjenlos como son. Todos son las flores de Dios. Es su ramo. Dios hizo el hombre y el hombre hizo esclavos. Nosotros no tenemos que ser esclavos. Como dije, este Martin Luther King está guiando su pueblo a una crucifixión. Es comunista. Claro que sí. Si estas personas fueran esclavos, entonces yo estaría allí peleando por ellos. Claro, pero no son esclavos. Es una discusión. ¿Dónde van a la escuela o no? No empezaré a hablar de esto, solamente pensaba expresarlo, ¿ven? Bien, noten, solamente es el diablo, ciertamente. Todos somos seres humanos, todos vinimos de Dios. Dios, por medio de una sangre, hizo todas las naciones. Un hombre de color me puede dar una transfusión de sangre. Su sangre es igual como la mía. La mía es. Yo puedo darle una a él. ¿Quién soy yo para discutir? Él es mi hermano. Pero yo no creo que casarse entre ellos así. Yo no creo en un blanco. ¿Para qué una muchacha de color hermosa, joven e inteligente querría casarse con un hombre blanco y tener hijos mestizos? ¿Para qué una muchacha de color fina e inteligente querría hacer algo así? No puedo entenderlo. ¿Y para qué una mujer blanca querría casarse con un hombre de color con hijos mestizos? ¿Por qué no se quedan como Dios los hizo? Estén contentos con lo que tienen. ¿Ven? Ahora noten el nacimiento por una virgen y los profetas. ¿Ven? Bien. Ahora, hoy en día, él todavía está vivo. Él está aquí todavía. Él está comprobándose por su palabra. Estas palabras es Dios. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Y luego esta palabra está dada aquí para este día. Tiene que haber alguien que viene, que aquella palabra puede vivificarse y hacer que aquella palabra viva. Esto es cuando él nació. Un nacimiento por una virgen era extraño. Fuera de lo común. Estas cosas son fuera de lo común y él no podían prevenirlo. 79. Igual como José no podía prevenir ser quien era. Miren a estos cuatro patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Abraham, llamamiento. Isaac, elección. O al revés. Abraham, elección. E Isaac, llamamiento. Jacob, gracia. José, perfección. Nada en contra de él. Esto era Dios obrando. ¿Cómo? Lutero, Wesley, Pentecostés, la piedra de corona y la iglesia y la palabra se hacen una. La misma cosa exactamente, perfectamente. Todo en las matemáticas, en la Biblia, nos pone perfectamente. Yo quisiera tener un mes aquí con ustedes, amables personas. Podrían sentarnos y platicar de esto. Y ver, ¿ven? Lo correríamos. Parece espeluznante hasta que uno sale diciendo, me pregunto. Muchos de ellos, no ustedes, pero muchos de ellos dicen, me pregunto. ¿Ven? Uno solamente tiene que llegar al final y salir. Suficiente para que pueda ver, ¿ven?
Y así es como Dios llama a su pueblo. Él siempre lo hace de esta manera. Noten ahora 80. Ahora, él todavía está vivo hoy. Una paradoja. El pilar de fuego identificado entre nosotros científicamente y todavía está aquí, desde allí atrás en el desierto con Moisés. Él sigue siendo el yo soy. No, yo era o yo seré. Yo soy. Tiempo presente, científicamente, y por él. Noten este pilar que cegó los ojos de Pablo, Saúl, y aquellos hombres parados allí ni siquiera lo vieron. Ellos no lo vieron, pero era tan brillante para Pablo que cegó sus ojos. Él siempre batallaba con los ojos desde aquel entonces, ¿ven? Él lo pusieron. Ahora, miren, esto siendo un hebreo, y él dijo, Señor, ¿quién eres? Ahora, ¿aquel hebreo hubiera llamado a alguien espíritu Señor? ¿Aquel hebreo hubiera llamado a algún espíritu Señor? ¿Aquel hombre estricto quien fue enseñado por Gamaliel, el maestro renombrado? Y él sabía por qué era Señor. Era el Señor que sacó su pueblo de Egipto. Allí estaba aquel pilar de fuego parado allí, diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuando con este mensaje, una paradoja, servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. En los párrafos 81 dice, ahora aquí está él mismo, ayer y hoy y por los siglos. Ven, él regresó y prometió que regresaría en los últimos días. Allí está el Espíritu Santo, ven, regresando en los últimos días para traer un pueblo. Ahora, fíjense, justo al fin del judío y el samaritano, esta manifestación de la palabra de Dios, sabiendo los pensamientos que están en el corazón, él le mostró esto a ellos antes de que fueran llevados. Y el velo sobre su cara, que yo iba a hablar de esto en esta noche, los había cegado. Ven, ellos no lo vieron. Ahora, si él hizo esto antes, con aquellas dos razas de gente, las cuales yo digo que son tres, Sem, Can y Jafet, y él hizo esto, y él permite que esta iglesia aquí entre en concepciones intelectuales, entonces él se equivocó. Pero él es el mismo ayer para Sem, Can y Jafet, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y él prometió que lo haría. Entonces él no tiene respeto de personas. 82, y miren cómo Abraham pasó por sus señales y cosas. Y la última señal que vio hecha por Dios fue Dios mismo. Él le vio en luces y todo lo demás, pero Dios mismo fue manifestado en su ser humano que comía y bebía. Un hombre me dijo una vez, un ministro, el hermano Foss, él dijo, hermano Branham, ¿me quiere decir que usted piensa que aquel que comía era... que aquel hombre que se paró allí comiendo aquel ternero y comiendo pan de maíz y la leche, ¿usted piensa que este era Dios? Yo dije, seguro. Abraham dijo que era. Él era quien habló con él. Él debería saber. Él dijo que era Elohim. Dije, ustedes, ven. Él se bajó para hacer una investigación, como él ahora está en el juicio de investigación, para ver quiénes son los creyentes. Nosotros hemos estado gritando mucho acerca de ello. Solamente investigue para ver quiénes realmente son los creyentes. Ven, y él se hizo manifiesto. Él envió un pequeño tipo de trigo allí, como en los mensajes modernos que escuchamos en Babilonia. Pero miren lo que hizo allí a aquella iglesia elegida. Él le dio una oportunidad también. Ven, ven lo que quiero decir. La congregación dice amén. Y compró. Mi Dios, ¿qué hizo? Saben, nosotros somos hechos de 16 diferentes elementos de la tierra, potasio y petróleo y luz cósmica y lo que sea. Él solamente estrechó la mano y consiguió un manojo de átomos y luz cósmica, petróleo. Dijo, uy,
Entra allí Gabriel. Él hizo una para meterse. Él hizo. Esto es nuestro Dios. Y cuando él dio su mensaje a Abraham, desapareció y volvió a hacerse Dios. Todos los átomos y cosas se separaron. Como un fuego se separa los ácidos y los químicos en la leña o el carbón o lo que sea que no está quemando. Volverlo a lo invisible. Estoy tan contento que mi padre es así. Ven, yo sé. Después de que este cuerpo se convierta en nada, pero uno no puede ver ya más, solamente los químicos donde estaba. Algún día él llamará y yo le contestaré. Sí, señor. 84, mi esposa dijo aquí hace poco. Yo estaba peinando en estos últimos 2 o 3 cabellos que me quedan. Y ella dijo, Billy, ¿sabes qué? Ya estás casi pelón. Y yo dije, yo no he perdido ni uno. Ella dijo, por favor, dime dónde están. Yo dije, está bien, cariño, lo haré cuando tú haces esto. Dime dónde estaban antes de que yo las tenía. Me pondré de acuerdo contigo. Ven, donde sea que estaban antes de que yo los tenía, allí están esperando a que yo vaya por ellos. Amén, aleluya. Esto es mi Dios, esto es nuestro Dios. Claro, si nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros lo creemos. Sí, Señor, Él es nuestro Dios. Yo tengo que apurarme. Párrafo 85. El pilar de fuego está identificado científicamente y por la reacción, por su carácter y todo lo demás, exactamente igual. Como era cuando moraba en el cuerpo del Hijo unigénito de Dios, así mora en el cuerpo de sus hijos adoptados por el último día. 86. Ahora, yo sé, hermanos, hemos tenido mucho de esta imitación. Pero la Biblia dijo que pasaría, ustedes saben esto, de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés. Ven, tiene que pasar. Pero no dejen que esto les ciegue. Cuando uno ve un dólar falso, recuerden que fue hecho copiando uno verdadero. Ven, si no es, es lo original. Pero hay un Espíritu Santo original, el Cristo original. Claro, Él es el Espíritu Santo. Noten ahora, y el pilar de fuego sigue vivo hoy en día. Entre nosotros, después de estos miles de años y todavía está aquí, es una paradoja. 87. La semilla en el suelo es una paradoja. Yo voy a cerrar en unos 12 minutos. La semilla en el suelo es una paradoja, como aquella semillita entra en la tierra y se muere. Y luego cuando aquella semillita se muere en el suelo, entonces uno podría tomar un manojo de la tierra y llevarlo al laboratorio y examinarlo y no podrán encontrar este germen de vida si fuere necesario. Científicamente no hay nada allí para mostrar que está allí. Pero deje que el sol haga su vuelta a la posición indicada. Mire lo que pasa. Sale de algún lado. Sí, esto es una paradoja. Ellos no pueden explicarlo, ven, todo dentro de ella muere menos la vida, y la vida es invisible, y donde sea que esté la pequeña vida es sobrenatural, y el cuerpo natural se ha desaparecido completamente, pero lo sobrenatural vive todavía, amén. 88 el párrafo. Ahora, aquella semillita puede ser enterrada. Ahora, escúchenme, amigos, aquella semillita puede ser enterrada en el suelo. Y si aquella semilla no ha sido fertilizada con su pareja, no me importa cuán bonita sea la semilla, nunca vivirá. Ven. A mí no me importa cuán bonitas sean nuestras iglesias, qué tan finos intentamos de vestirnos, qué tan finos e intelectuales seamos, al menos que lleguemos en contacto con la pareja. Y la pareja es la palabra. Ven, uno no puede levantarse. No hay manera de que lo haga. Ven. 89. Saben, nosotros tomamos el maíz, estamos viviendo en un día de híbridos. Todo está hibridado, hasta que han hibridado a la iglesia. Así es, han hibridado a la iglesia desde la palabra, a un credo intelectual, denominación. Jesús nunca dijo vayan a hacer denominaciones. Él nunca dijo vayan a construir escuelas. Dijo, prediquen el evangelio, demuestren el poder de la palabra de la promesa por el día. Ven, pero lo hemos hibridado. Ahora tenemos una iglesia más bonita. Las mujeres pentecostales, sus madres antes se paraban en la esquina sin medias, zapatitos viejos deportivos pegando a un pandero,
Las denominaciones se reían de ella y se burlaban de ella. Papá se paraba allí, necesitaba un corte de pelo y levantaba maíz, levantando maíz en la calle en algún lado para alimentarlos a ustedes, sus hijos. Es una lástima que se ha apartado de ello. Para por 90 por último. Ahora tienen un grupo de los riquis que quieren venir como los demás, como Israel lo hizo. Querían su propio rey. Ustedes quieren fabricar el suyo, ven. Y ahora, ¿qué es lo que tienen? Un grupo de los riquis educados. Así es. Ellos tienen esto intelectual. Ellos quieren ser como los demás. El doctor tal y tal. Ven. ¿Y hacia dónde les ha llevado? Están más bonitos. Así es. Son mejores iglesias. Pero ¿dónde está el espíritu que estaba allí? ¿Dónde están los cultos de oración que duraban toda la noche, los del pecado de la ciudad? Recuerden, el Espíritu Santo dijo en los últimos días, ponles una señal solamente en ellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad. Yo quiero que ustedes, ministros, pongan las manos sobre este miembro de su iglesia, ustedes, ministros pentecostales. Luego, cuando encuentren a esto, entonces vengan y les pediré una disculpa. Encuentren a este miembro suyo que no puede descansar día ni noche por estar llorando por las abominaciones de la ciudad. 90% de ellos prefieren estar en la casa viendo Amamos a Susi. Hablan en lenguas, claro, saltan y gritan. Esto está bien, nada en contra de esto. Nada en contra de su organización. Tampoco, pero yo intento hablar de la vida. ¿Dónde está? Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más recordando, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. La lectura del mensaje Una paradoja. Párrafo 91. Ahora, muéstrenme este miembro. Miren, qué tan mundano, qué tan indiferente. Lo de afuera siempre expresa lo que hay adentro. Por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde está? Solamente pregunto. Solamente contesten su pregunta antes de condenar. ¿Sí? Solamente hagan esta pregunta. Bien, bien. No quiero lastimarlos. Intento ayudarlos. ¿Ven? ¿Sí? Intento ayudarlos. Esta semilla tiene que morir. Cuando el judío, estos griegos vinieron a Jesús y dijeron, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué dijo? La primera cosa que dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo.
Él los mostró como verlo, morir a sí mismo, morir a sus éticas, credos y todo esto. Solamente nacer en la palabra en Cristo. Esto es una paradoja para verlo salir, sí. Yo recuerdo aquí hace poco, yo estaba en un lugarcito llamado Acton, Kentucky. Y atrás en las montañas, yo nunca había estado allí. Un tipo llamado el señor Good y yo, él era de los testigos de Jehová. Y él estaba en una de las reuniones y el Espíritu Santo habló. Él tenía un niño con una pierna coja doblada así. Yo estaba parado en la plataforma, solamente predicando. Yo miré, dije, veo un hombre sentado en la parte de atrás del edificio. Tres veces más grande que aquí, una carpa grande. Y yo dije, y estábamos arriba allí en los lagos grandes. Y este hombre, yo dije, él tiene un hijo. El hombre viene de Kentucky, allí abajo en Kentucky. Él es contratista. Su nombre es Vance Wood. Él tiene un niño que tiene polio. Su pierna está doblada. Dije, así dice el Señor, está sano. Entonces la mujer se paró allí. Ahora, hay tantas personas paradas aquí en esta mañana, mi pueblo, que conocen a David Wood. ¿Cuántos conocen a David Wood? Así es. En este momento se levantó y su pierna perfectamente normal. Esto arregló el problema de los testigos de Jehová. Y aparte de esto, por estas mismas visiones, ha guiado a todo su pueblo. Su hermano entró para burlarse de él y hacerlo pedazos. Dijo, ¿qué estás haciendo siguiendo a un fanático como este, uno de las sectas modernas? Un lector de los testigos de Jehová. Dijo, pues, el hombre está allí afuera cortando el pasto. Yo tenía puesto un gran sombrero de paja y afuera en el campo, cortando el pasto, entré y me senté. Él dijo, el hermano Banks dijo, este es mi hermano Lille. Dije, ¿cómo está usted, señor Wood? Dijo, ¿cómo está usted? Oh, muy arrogante. Me senté allí un rato y el señor dio una visión. Dije, señor Wood, dije, supongo que usted no cree en esto. Él dijo, claro que no. Y dijo, no existen tales cosas como estas. Dijo, solamente es un montón de fabricación y usted ha involucrado a mi hermano. Dije, ¿sabe? La Biblia dijo, una palabra en contra del Espíritu Santo nunca será perdonado. Dije, ¿cómo? Y Jesús estaba haciendo la misma cosa. ¿Ve? Él todavía no lo había visto, ¿ven? Entonces él dijo, no creo en tal cosa. Yo dije, bien, si usted creyera esto, regresaría a su esposa que dejó. Él me miró para un lado. Ahora, él no sabía que yo pescaba sus pensamientos. Qué extraño, las personas se acercan, ven esto en la plataforma y piensan que uno no sabe exactamente. Pues, él revela cosas justo alrededor de uno, ¿ven? Pero no se puede decir. Jesús sabía que Judas estaba con él todo el tiempo, pero aún, ¿ven? Lo dejó en paz porque existe un propósito, ¿ven? Solamente. Entonces él se sentó allí y él dijo, miró allí a Vance como si Vance le hubiera dicho, este es su hermano. Le dije, usted tiene dos hijos, dos muchachos rubios. Él volvió a ver a Vance. Dije, ¿qué está pensando? ¿Que Vance me dijo esto? Dije, ¿qué me dice de esto? La noche antepasada, usted estaba saliendo con una mujer de pelo castaño y estaban en un cuarto. Y en este cuarto, alguien le tocó a la puerta y usted le mandó a ella a la puerta porque tenía miedo. Estuvo bueno. A usted le hubieran disparado en la cabeza. Otro de sus otros amantes estaba parado allí con una pistola en la mano. Él dijo, Dios, ten misericordia de mí.
Dios sabe cómo. Ahora, él es un cristiano dulce y fuerte. Tu padre vino de la misma manera, sus hermanas y todos ellos. Nosotros estábamos allí en Kentucky cazando ardillas en medio de una de mis reuniones. Yo tenía 2 semanas. Se secó mucho. ¿Cuántos han cazado ardillas? Oh, mis hermanos, no existe nada parecido. Entonces, si uno me da un rifle en medio de agosto, estoy en casa. Como el Señor habla allí afuera y sabe las cosas. Así, ¿no? Ten luego nosotros. Se secó mucho en las crestas donde estábamos. Él dijo, yo conozco un anciano que es un incrédulo. Dijo, él tiene 500 hectáreas de colinas iguales a estas y abajo en los valles, hoyos. Así les llamamos nosotros allí, que puedes caminar porque está mojado. Dijo, quizás lleguemos a unas ardillas. Dijo, pero él es un anciano rudo. Dije, bueno, bajémonos a verlo. Entonces, unos meses antes que esto, como sabíamos que el lugar estaba allí, yo tuve una reunión en el campamento metodista en Acton, Kentucky. Y en esta noche, mientras el Espíritu Santo estaba haciendo el discernimiento, había una mujer sentada muy atrás, en la parte de atrás del campamento, y le llamó por su nombre y dijo, usted tiene una hermana que está muriendo de cáncer del estómago. Ella acaba de ir a Louisville y le abrieron. Ella estaba tan envuelta en el cáncer que uno no pudieron operar. Y es la señora tal y tal. Ella se levantó y empezó a llorar. Yo dije, cuando usted salió de su casa en esta noche, usted sacó un pañuelo de una cómoda con barra de mármol y le metió en su bolsa. Tiene una figurita azul en la esquina, ¿ven? Uno dice, ¿cómo? Esto se oye muy, pues, ¿qué tal de Jesús diciendo dónde aquel pez tenía la moneda en su boca? ¿Qué tal del profeta diciendo el hombre de las mulas habían regresado? Solamente, ¿ven? Solamente el diablo tiene una imitación, sí, pero uno nunca se oye de uno de ellos predicando el evangelio y haciendo que se salven las almas por ello. ¿Ven? ¿Ven? Deberían saber más que esto. Entonces luego nos enteramos. Le dije, lleve este pañuelo y póngalo sobre su hermana, porque así dice el Señor, vivirá. 98, bueno, yo no sé. ¿Alguno de ustedes conocen al hermano Ben? Olvido de su apellido. Alguien dice Brian. Brian, así es. Ben, Brian, vaya. Uno nunca. Siempre le conocerá si alguna vez le ha visto. Si él hubiera estado aquí, él hubiera estado gritando, lanzando las manos y los pies en el aire, así gritando. Entonces una vez, luego él fue con esta mujer para poner su pañuelo y poner el pañuelo sobre ella allí. Y unos 2 años después es cuando fuimos a cazar ardillas. Él dijo, bajémonos en esto, ¿sí? Yo no sabía que era en la misma área. Era de unas 20 millas de donde estábamos. Entonces nos fuimos allí y fuimos por las colinas y abajo en los hoyos y por medio de un área de juncia y por acá hasta que llegamos a una gran casa antigua. Y allí se sentaban 2 hombres sentados debajo de un manzano. Sus viejos sombreros militares ya abajo. Él dijo, es él. Y vaya, es difícil. Dije, él causa problemas. Es un incrédulo. 99. Entonces nos detuvimos. Dije, mejor que tú hables con él entonces. Si supiera que soy un predicador, no dejaría que casemos nada. Entonces él dijo, subió allí y se detuvo. Él estaba parado allí, un gran trozo de tabaco en la boca, y se le corría por la barba, parado allí. Entonces él se acercó, dijo, bueno, dijo, hola, pásele. Entonces él se subió allí y dijo, mi apellido es Good. Dijo, yo soy Van Good. Dijo, yo hemos estado. Mi amigo y yo hemos estado cazando por aquí. Dijo,
por unos días por alrededor de Acton, dijo, están tan secos, dijo, no podemos llegar al bosque. Las ardillas son muy escasas, dijo, ya sé que su terreno es privado, pero pensé que vendría a pedirle si dejaría que case. Él dijo, ¿cuál Woods eres tú? Él dijo, soy el hijo de Jim Wood. Esto era el lector de Jehová, lector de los testigos, ¿ven? Párrafo 100. Él dijo, el viejo Jim Wood es uno de los hombres más honestos allí. Ellos vivían en Indiana en aquel entonces. Dijo, el hombre más honesto que había en esta área. Dijo, ciertamente puedo confiar que no vas a matar una de mis vacas o prender un fuego. Dijo, pasa con confianza. Dijo, pasa y caza allí. Dijo, yo tengo 500 hectáreas aquí. Estás en tu casa. Bien, dijo, gracias. Dijo, supongo que está bien que venga mi pastor también. Dijo, ¿tú qué? Dijo, mi pastor. Estoy tardando demasiado. Alguien dice, no, señor, bien. Él dijo, mi pastor. Y él dijo, good. No me digas que te has rebajado tanto, hasta que tienes que llevar un predicador donde sea que vayas. Dijo, yo pensé que ya era hora que yo saliera. Entonces me bajé del auto y caminé alrededor. Dije, ¿cómo está usted? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 101 dice, me vio y movió el tabaco en la boca, ¿saben? Y escupió así. Él dijo, ¿y que tú eres un predicador? Yo dije, parecía, con sangre de ardilla encima y barba. Yo no me había bañado en 2 semanas, ¿saben? Y acostado en el bosque, durmiendo, ¿saben? Y entonces dije, quizás no me veo como uno, pero dije, sí soy. Y él dijo, bueno, él dijo, a menos yo puedo respetar que parece ser humano. Él dijo, no pareces nada a los predicadores que yo... Entonces yo dije, pues gracias, señor. Él dijo, yo estoy algo en contra de ustedes. Yo dije, el señor Wood me hizo entender que así era. Él dijo, sabes, yo soy un crédulo, así debería ser. Yo dije, sí, pero yo no creo que eso es algo de presumir, ¿o sí? Y él dijo, bueno, dijo, yo no sé. Él dijo, yo pienso que ustedes están ladrando en el arbusto equivocado. ¿Y saben lo que significa esto? Un perro mentiroso. Ven, el mapache no está allí. Ven, entonces él dijo, yo pienso que están ladrando en el arbusto equivocado. No hay nada allí y ustedes solamente están mintiendo sobre ello. Dije, claro, esto es su opinión. Y él dijo, sí, supongo que así tú lo piensas. Él dijo, mira aquí, señor. Dijo, ¿ves esta chimenea allí arriba? Allí es donde estaba la casa vieja. Yo nací allí. Mi papá construyó esta casa aquí abajo, dijo, hace unos 75 años. Dijo, yo fui criado aquí mismo. Yo he caminado por estas colinas. Yo he mirado todo, allí en el cielo, todo alrededor. Yo no he visto ningún Dios, ningunos ángeles, ni nada más. Dije, bueno, esto es una opinión. Y él dijo, nunca he visto a uno de ustedes que yo no pensaba que estaba mintiendo. Él dijo, no quiero lastimar sus sentimientos, señor. Voy a casar o voy a regañarlo bien. Entonces pensé que le daría. Mamá siempre decía, si le das a una vaca suficiente soga, se ahorca sola. Ven, entonces pensé, sígale. Dije, sí, señor, así es. Él dijo, escuché de un predicador una vez que si alguna vez conozco al Señor, voy a hablar con él. Dijo, podría ser que él tenía algo. Y él, platicamos un rato, ¿saben? Y yo dije, ¿quién fue esto? Dijo, había un tipo. Dijo, ¿cómo se llamaba? Él estaba aquí en acto. Yo creo que le decía, olvida, que se llamaba Branham. Miré a Woods y el hermano Woods dijo, sí. Párrafo 102, dijo, ¿saben? Dijo, la vieja
Casmo vive allí en la colina. Y dijo, la llevamos al doctor en Usbili y dijo que tenía cáncer. Y ellos nomás la cosieron de nuevo. Dijo, el médico los dio medicina para ella que la mantuviera tranquila hasta morir. Y así llegaba su hora de irse. Dijo, ella ni siquiera podía levantarse en la cama. Dijo, tuvimos que jalar la sábana de debajo de ella. Ella no podíamos ponerla en el orinal. Ven, justo debajo de ella. Dijo, mi esposa y yo íbamos a limpiar su cama cada mañana. Y dijo, había un predicador de muy lejos, algún lugar en Indiana. Dijo, él vino aquí y él tuvo una reunión allí arriba. Dijo, este hombre se paró allí en esta noche y dijo a su hermana tal y tal de un pañuelo que tenía en el bolsillo, dijo, siguiendo. Y dijo, ellos trajeron un grupo de santos rodadores allí. Y dijo, yo pensé que tenían el ejército de salvación en la colina aquella noche. Esto fue, ven, clamando así, ¿saben? Entonces él dijo, yo dije, bueno, ¿saben? Ella se murió. Dije, esto es su familia. Párrafo 103. Oh, ¿saben cómo es allí en el rancho? Ellos solamente se tienen el uno al otro, y ellos se aman y viven el uno por el otro. Es una lástima que no hacemos esto en las ciudades grandes. Entonces ellos dijeron que nosotros, y ellos iban para morir. Y dijo, yo pensé, bueno, es ella. Dije, bueno, es tarde. No podemos sacar a su cadáver hasta la mañana. Dije, iré por mi vagón. Iré allí por ella y sacarla para que podamos llevarla a Campbellsville, Kentucky, a unos 40 millas de allí alrededor de la funeraria. Dije que el director tenía que venir a la calle principal, que está a unas 8 o 10 millas. Dije, él puede recoger su cadáver de allí. Dijo, no hay necesidad de ir allí esta noche. Solamente van a estar llorando. Dijo, esperaremos hasta el amanecer. Dijo, ¿saben? La siguiente mañana cuando fui allí, aquella mujer había hecho unas tortitas de manzana frita y ella y su esposa estaban sentados en la mesa comiéndolos. Y ella estaba viviendo de agua de cebada. Y yo pensé, ¡ay, no! Dije, oh, ahora espere un minuto. Dije, ¿usted no cree esto? Dijo, ¿y tú no lo crees? Y yo dije, pues fue usted quien lo dijo. Pensé, muchacho, ahora eres tú que me vas a predicar a mí, ¿ves? Él dijo, ¿tú no lo crees? Dije, señor, ¿usted me quiere decir que tal cosa como esta podría pasar en esta ciudad científica cuando tenemos los mejores médicos? Él dijo, si no lo crees, te llevaré allá y te lo comprobaré. Ahora el incrédulo está predicándome a mí acerca de Dios. Ven, dije, bueno, ¿lo dice en serio? Dije, sí. Dije, bueno, ¿qué fue? Él dijo, yo quiero, si alguna vez conozco a este hombre, voy a preguntarle de rayos fue lo que le dije de esto y cómo sabía que esta mujer se sanaría. ¿Ves? Dijo, voy a preguntarle de esto. Párrafo 104. Dije, sí, dije, bueno, esto sería bueno. Y dije, oiga, ¿le molesta si como una de estas manzanas? Y estaban tiradas en el suelo. El otoño del año, ¿saben? Era la segunda semana de agosto y las hojas estaban cayendo del árbol. Y las manzanas estaban allí y eran manzanas buenas. La levanté y la froté en estos pantalones viejos y sucios y empecé a comerla, ¿saben? Así. Él dijo, sí, con confianza. Las avispas están comiéndolas. ¿Cuántos saben qué es una avispa? Entonces él dijo, las avispas están comiéndolas, puedes agarrarlas con confianza. Entonces yo dije, está bien. Entonces yo continué comiendo. Dije, vaya, es una buena manzana. Él dijo, oh sí, yo sembré este árbol allí yo mismo, hace 50 años al lado de este arroyo. Dije, oiga, sabe, vamos a tener un otoño temprano. Dije, mira allí. Dije, me pregunto, ¿por qué estas hojas están cayendo de este árbol antes de que hemos tenido una noche fresca? Es agosto, lo más caliente. Oh, dijo, la vida lo dejó. Oh, ¿es por eso?
Él dijo, sí, están poniéndose amarillas y cayendo. Dije, ¿a dónde se fue la vida? Él dijo, se bajó a la raíz. Y yo dije, bueno, ¿por qué hizo esto? Ven. 105. Él dijo, bueno, porque si no lo hace, si no se baja a la raíz, dijo, el invierno matará al árbol. El germen de la vida está en la savia que está en el árbol y se baja a la raíz. Y qué hermoso testimonio allí, ven, de la muerte, el entierro y la resurrección. Otra vez, ven. Y yo dije, luego, ¿qué pasa entonces? ¿Se queda allí? Dijo, no, no. Yo dije, regresa a la próxima primavera y le trae otra cosecha de manzanas. Sí, y usted se sienta allí a comerla, sí. Y luego dice que nunca ha visto a Dios. Él dijo, pues esto solamente es la naturaleza. Dije, así es, sí, señor. Yo dije, quiero preguntarle algo. Si solamente es la naturaleza, dígame, ¿cuál es la inteligencia que advierte al árbol? La savia en el árbol no tiene su propia inteligencia. Pero ¿cuál inteligencia corre la savia a la raíz y dice, bájate allí y esconde debajo de la tierra ahora hasta que todos los problemas han pasado? Luego te traeré otra vez. Ve, dígame. La vida que estaba en la hoja, solamente el cuerpo murió. La hoja se cayó. La vida se cayó, regresando con una nueva hoja. Ve, dije, la vida se escondió, se bajó en la tierra. 106. Job, como dije anoche, oh, escóndeme en la tumba, ves, hasta que tu ira haya pasado. Él vio venir a la tribulación. Claro que sí. Ven, noten, él dijo, escóndeme. Él dijo, pues, esto es la naturaleza. Y yo dije, Señor, dije, yo, si yo pongo una tinta de agua allí en el poste y luego cada agosto bajara el agua por el fondo del poste y luego en la primavera de los años regresará otra vez de la tina. Él dijo, oh, no, no tiene vida. Yo dije, allí lo tiene. Ahora lo entiende. Ve, es la vida. Yo dije, ve, esto es Dios. Él dijo, ¿sabes? Yo nunca había pensado en esto. Dije, dígame, ¿qué es lo que hace esto? Él dijo, no lo sé, yo no sé qué es lo que lo hace. Yo dije, es la naturaleza. Dije, bueno, ¿quién controla la naturaleza? ¿La naturaleza es una inteligencia? No. Él dijo, bueno, nunca lo había pensado así. Párrafo 107. Yo dije, le diré, yo voy a salir y cazar ardillas y está bien. Dijo, con confianza. Dije, cuando regrese, usted estudie muy atentamente. Ahora, y cuando regrese, si usted me dice cuál inteligencia dice la vida en este árbol, que baje a la raíz y regresar a la siguiente primavera, yo le diré que la misma cosa que me dijo que esta mujer allí arriba iba a sobrevivir, que tenía cáncer. Dijo, ¿qué te dijo a ti? Dije, sí, señor. Dijo, ¿tú eres este predicador? Dije, sí, señor, yo soy el hermano Branham. Y allí debajo de este árbol, aquella tarde, por una cosita sencilla, sí, le guié a Cristo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Un año después, me fui allí. Metí mi camioneta en el patio. Ellos habían cambiado de casa. Él no estaba, había muerto. Y cuando regresé, la dama estaba parada allí para regañarme por casar en propiedad privada. Él me había dicho que casara cuando sea que quería. Ella no lo escuchó decir esto. Entonces me acerqué, dije, lo siento. Dije, me vine en la mañana temprano y estacioné el auto aquí donde usted podría verlo. Dijo, ¿son placas de Indiana allí? Dije, sí, señora. Dije, ¿su esposo? Dijo, mi esposo ha estado muerto por casi un año. Ella se sentó pelando manzanas en el patio trasero de este mismo árbol. Dije, bueno, él me lo dijo antes de morir. Dijo, yo no lo creo. Dije, yo estaba sentado justo allí afuera un día. Y yo dije, me acerqué y estaba platicando con él. Ellos decían que él era un incrédulo. Se le cayó la manzana y me miró. Dijo, ¿es usted el hermano Branham? Dije, sí, señora. Ella dijo, perdóneme. Dijo, perdóneme. Ella dijo, él se murió gritando, las dos manos en el aire, alabando a Dios, sabiendo que como aquella hoja regresaba, él vendría otra vez. Ven, una paradoja sin explicación. Amén.
Párrafo 108. Sentado, comiendo helado, solamente. Yo estoy cerrando. Sentado, comiendo helado. Hace poco, un viejo farmacólogo me dijo, ¿saben, hermano Branham? Y yo tengo, ¿usted cree en las paradojas? Y yo dije, sí. Dijo, y escuché su mensaje una vez en una cinta, una paradoja. Él dijo, hace muchos años, durante la depresión, dijo, personas dependientes del condado, recibiendo ayuda, tuvieron que venir por una receta. Y dijo, para recoger su medicina. Y dijo, ellos tienen que hacer largas filas. Y dijo, un día, cosa extraña. Él dijo, yo estaba sentado aquí atrás leyendo mi periódico y mi hijo. Dijo, él estaba allí enfrente. Y dijo, una mujercita había estado parada en la fila allí afuera. Ella iba a ser madre, ¿sabe? En cualquier momento. Ella necesitaba medicina. El doctor le recetó. Tenía que llenar la receta. Entonces dijo, el muchacho, la madre no podía pararse ya más. Él la subió allí. Dijo, señor, yo voy a pararme en la fila. Tengo que llevar a mi esposa a casa. Ven. Dijo, ¿puedo llevarla a casa? El doctor dijo que tuviera esta medicina esta tarde y ella no puede estar parada ya más. Dijo, ¿puedo llenar esta receta? Ve, tengo la receta aquí. Solamente necesito una nota que diga que puedo hacerlo. Y dijo, la traeré enseguida. Y el muchacho, claro, en tiempo de la depresión, ¿saben? Él dijo, lo siento. Dijo, yo no puedo hacer esto. Y dijo, tenemos órdenes de no hacer esto. Dijo, no puedo hacer esto. Y dijo, por su casualidad se volteó para escuchar lo que era. Él miró allí arriba. Y aquella pobre mujercita, su boca blanca y apoyándose en la pared así, y su esposo parado allí, lo más simpático posible. Él dijo, espérate, hijo. Párrafo 110 por último. Dijo, me fui por la receta, la llené, la traje. Dijo, hermano Branham, cuando fui a repartirla, él dijo, miré, la puse en las manos del Señor Jesús. Él dijo, sobre los ojos. Miré otra vez, dijo, él era quien estrechó la mano y recibió aquella receta. Dijo, ¿usted piensa que estoy loco, hermano Branham? Yo dije, no, no, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Una paradoja, claro que sí, fue. Cumplió la palabra, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1964. Y para concluir con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Reina, en los últimos párrafos 111 al 119. Bendiga hermanos y hermanas. Y vamos con la lectura del mensaje, una paradoja. Párrafo 111. Hay muchas grandes paradojas de las cuales podríamos hablar, pero queridos amigos, para cerrar, pensemos en esto. Hay una grande que viene. El rapto, que todos estemos listos para esta, que condicionemos nuestras almas ahora delante de Dios, que cuando venga aquel tiempo, que iremos. Cuando suene la trompeta del Señor y no hay tiempo ya más, el amanecer eterno, brillante y hermoso, y cuando nuestros elegidos se juntan en su hogar más allá del cielo, cuando allá se pase lista, estemos todos allí. Me siento en esta mesa esta mañana viéndolo, ¿saben? Podría ser que nunca comemos otro desayuno juntos, ¿saben esto? Esta podría ser la última vez que vamos a desayunar juntos, pero hay una cosa segura, por la gracia de Dios, vamos a estar en la cena juntos un día de estos. Miraré al otro lado de la mesa. Y los veré, diré, ¿recuerdan cuando estábamos abajo en Tampa? Sí, esto es cuando hice mi rendición completa. Vaya, claro,
las lágrimas correrán por nuestras mejillas. Luego el rey saldrá, su hermosura, limpiar las lágrimas de nuestros ojos, decir: no lloren ya más, hijos, todo se acabó. Entren en los gozos del Señor, que han sido preparados por ustedes desde la fundación del mundo. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, nuestro elemento de tiempo significa tanto, Señor. Somos atados a esta tierra, solamente unos minutos aquí y allá y se nos va. Y cuando hablamos contigo, nosotros creemos que estamos levantados contigo ahora, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y tú estás con nosotros en esta mañana, estamos conscientes de esto. Nosotros sabemos que estás aquí y estamos hablando en el tema de una paradoja. Esto es el sobrenatural. Es una paradoja que alguna vez salvaste a un miserable como yo, como que todo mi pueblo, pecadores, criado en el rancho, un cardillo. ¿Cómo lo hiciste? Un grano de trigo, Señor. Una paradoja. La mayoría de mi pueblo muriendo con las botas puestas, peleando armas, oh Dios. Pero tu gracia me salvó. Estoy siempre agradecido, Dios. Estoy siempre agradecido. Oro por otro, Señor, si yo pudiera, si ellos solamente conocieran esta maravillosa persona, Cristo, y yo los veo, Señor, mientras se sientan con una concepción intelectual de ello y realmente no conocen quién es esta persona, Cristo. Señor, hazlo real para ellos. Ayuda a estos, este grupo fino de hombres, Señor, mis hermanos, estos ministros y hombres de negocios, en esta gran hora de oscuridad, ellos se han identificado, Señor, sus convicciones, hasta a veces en contra de los mejores pensamientos de sus organizaciones. Ellos lo quieren aún así. Bendícelos, Padre. Bendice a cada uno. Ahora, mientras tenemos las cabezas inclinadas, me pregunto esta mañana, si hay alguno aquí que no está seguro que aquella hojita que está haciendo sombra para alguien más, si la vida fuera a dejarla volver al suelo, ¿se levantaría otra vez? Si la semilla está fertilizada con la pareja, ¿qué haría que regresara? Si no está completamente seguro de ello, amigo, oremos por eso ahora. ¿Saben lo que es la vida? Es el Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo adentro de usted, ¿cuál es la vida que estaba en la primera planta que se levantó? ¿Ven? Cristo, el primer fruto de los que dormían. Ahora, si aquella vida que estaba en él, aquel mismo espíritu, no está dentro de usted, no importa qué tan simpático intenta ser, no puede brotar. No hay nada allí para hacer que se levante. Uno puede tomar el maíz, hibridarlo con otra cosa, no dará ya más. Se acabó. Si usted solamente pertenece a la iglesia y no está realmente lleno con el Espíritu de Dios. Yo sé que está difícil tomar una posición ahora porque le llaman muchas cosas. Esto no importa. A él le llamaron la misma cosa. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ellos persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo están haciendo hoy. Persiguieron a los que creían en los profetas que fueron antes de ellos. Entonces lo harán para ustedes. Si usted no está seguro de ello, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, le voy a pedir una cosa más. Por favor, entiéndame. Incline el corazón. ¿Quiere? Solamente incline el corazón por un minuto. Y usted diría, hermano Branham, nadie viendo menos Dios y yo verdaderamente, yo dudo si se volvería a levantar. ¿Me recuerda en oración? Ahora, nosotros no podemos llamarlos al altar, nada más que levante la mano. Solamente levante la mano y diga, recuérdeme, hermano Branham. Dios le bendiga a usted, usted, ¿sí? Por todos lados, gracias a Dios, gracias. Padre Celestial,
Pequeñas palabras sencillas, pero aún así el gran Espíritu Santo está cerca, el que conoce el secreto del corazón, y ellos han levantado la mano, que no están seguros de ello, pero aún así te creen a ti, ellos quieren hacerlo, y solamente no han llegado a esto, solamente no saben cómo será el camino en el brazo, fuera de la rama, en el brazo, fuera del brazo, debajo, en el tronco, arriba otra vez. Tú eres el guía, Señor. Como en un viaje de cacería, si uno no llama antes para hacer los arreglos para un guía, se puede perder. Y ahora estamos llamando al guía de la vida que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tú conoces el camino, Señor. Yo estoy escribiéndote esta cartita en la forma de una oración. Y ellos están escribiendo la misma cosa. Recíbelo, Señor. Ellos quieren hacer reservaciones para el rapto, aquella gran paradoja. Ellos han estado en la reunión esta semana y ellos han visto tu presencia y ellos saben que estás aquí. Ellos no están tan rígidos que piensan que los hombres que traen mensajes no son ángeles, son hombres. Y nosotros sabemos que tú obras por medio de los hombres. Y yo oro ahora que sus reservaciones serán hechas en esta mañana. Tú dijiste, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Cuando llegue aquel día, entonces tú los guiarás al cruzar el río, fuera de la rama, abajo en la viña, hasta la raíz del árbol, si es que tardas. Luego levantarlos de nuevo, en aquella gran paradoja, al fin del camino. Son tuyos, Señor, es entre tú y ellos. Yo oro, Señor, si nunca han sido bautizados con el bautismo cristiano, ¿qué harán esto? Luego serán llenos con el Espíritu Santo, la vida que los guiará, porque es en el nombre de Jesucristo que lo pedimos. Amén. Gracias por su bondad, muy pasado del tiempo, y me siento que yo soy el responsable. Si hay algún balance que tiene que pagar más de lo que estaba por el salón en esta mañana, lo pagaré yo mismo. Lo corregiremos. Yo le amo a él. Yo le amo porque primero él me amó y compró mi salvación en la cruz. Noten la forma del rapto. ¿Cómo será? Nos reuniremos el uno con el otro antes que con él, porque él sabía que cuando llegamos allí, yo estaría preguntándome si ustedes estaban y ustedes preguntando si yo estaba. Pero la Biblia dijo, nosotros que vivimos, que permanecemos a la venida del Señor, no impedirán a los que duermen. Porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y permanecemos, seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos raptados junto con ellos. ¡Oh, qué gran alabanza será en este tiempo! Ahora, raptados junto con ellos. Ahora, nos volvemos parte de esto antes de que llegue este tiempo, arrebatados en el rapto. 119, saludémonos con la mano por un momento, luego seremos despedidos oficialmente. Solamente en un momento, mientras cantamos Yo le amo, saludémonos, decir Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, yo Dios le bendiga, él Dios le bendiga hermano, el hermano Branja habla con alguien, mientras están despidiéndose yo seguiré, ¿sabe? Para evitar estar atrapados entre la gente, ¿entienden? Pues Dios le bendiga hermano, primero él me amó y compró mi salvación. Dios le bendiga, hermano. Ahora levantemos las manos y cerremos los ojos. Ahora, muy dulcemente, yo le amo. Yo, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Este mensaje fue predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Esto fue en la mañana. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros el glorioso privilegio de que Dios nos ha dado para conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Mensaje de Apocalipsis 17 que estaba guardado para sabios y entendidos, pero lo logró ser revelado para pequeñitos que quieran ser, quieren aprender. Vamos a continuar con el compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Jesús guarda todas sus citas. Servicio también realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Esto ya es en la tarde, ese mismo día. Iniciamos la lectura. Los primeros párrafos dicen lo siguiente: mantengan separados solamente un momento e inclinemos los rostros para una palabra de oración. Y ahora, mientras nuestras cabezas están inclinadas y nuestros rostros, me pregunto, ¿está siendo la noche que hemos apartado ahora para la noche de salvación, para venir a Cristo y recibir el Espíritu Santo? Me pregunto, ¿cuántos tienen una petición y les gustaría decir esto? Señor Dios, recuérdame a mí. Yo quiero estar en paz ahora contigo ahora. Levantarían las manos altas. El Señor les bendiga. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu presencia y por gente con corazón honesto que realmente cree que tú vienes y ellos tienen que alistarse para este gran evento para el cual todo el mundo ha esperado todos estos miles de años. Y nosotros estamos viviendo, como dicen, mirando a que se acaben el tiempo y la historia y la eternidad empezando a entrar. Y nosotros vemos esta aparición, entonces nuestros corazones están extrañamente calentados. Y oramos, Padre, que tú busques en nuestros corazones en esta noche y nos pruebes. Y si hay pecado en nosotros, Señor, sácalo. Nosotros nos hemos dado cuenta en esta noche, en tu gran presencia, como te hemos visto sobre esta, entre esta congregación, bajando y excavando hasta los pensamientos de los corazones y revelándolos a nosotros, diciéndonos estas cosas. Ahora, en esta noche, Señor, queremos que nuestros corazones estén fieles y en paz contigo. Oramos que tú bendigas. Aquí en la plataforma o el púlpito han puesto una caja de pañuelos, paquetitos que van a los necesitados. Oro, Padre Celestial, cuando los envíen desde este lugar donde se ha hecho la oración y la fe para creer, Dios, que cada pañuelo aquí, cada paño y paquete que tocó a los enfermos, que toque a los enfermos, que sean sanados, porque esta audiencia y nosotros juntos estamos pidiendo unánimes que tú los sanarás, Padre. Es un memorial que hemos pedido. Tú dijiste, pedid y recibiréis. Y cuando oras, cree que recibirás lo que pides. Yo creo, Señor. Todos nosotros creemos y ha sido pedido. Ahora que sea hecho por causa del reino de Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Párrafo 3. Bueno, ciertamente es bueno estar de vuelta en el auditorio otra vez en esta noche y bajo gran expectación para que el Señor nos visite en esta noche, como hemos apartado esta noche, en vez de orar por los enfermos, a buscar salvación para nuestras almas. Cada uno de nosotros necesitamos rededicar nuestras vidas de nuevo. Y esta semana hemos visto la presencia de Jesucristo, la Escritura vindicada, el justo aquí en nuestro medio, mirando lo que Él hizo, las mismas cosas que Él hizo en la tierra cuando estaba aquí antes. Él lo está haciendo de la misma manera. Ahora, si nosotros vemos en el ministerio mientras va subiendo, como estamos creciendo hasta un día perfecto, una iglesia perfecta, nosotros empezamos, igual como estábamos diciendo en la mañana, en nuestro compañerismo hermoso en esta mañana. Ciertamente tuvimos un tiempo maravilloso en el desayuno. Yo agradezco a los hermanos por su fina cooperación. Pude saludar a muchos de ellos, estos hombres finos que están patrocinando la reunión, trayéndonos aquí para
Muestra que se preocupan por su pueblo. Son pastores y les interesan sus ovejas. Y entonces yo estoy agradecido que algunos de estos, cualquier pastor, esté interesado en dar vitaminas a sus ovejas. Y estas son vitaminas espirituales, por decir, que ayudan que las ovejas crecen a tener una fe fuerte en nuestro Dios. Entonces yo aprecio hombres así. Párrafo 5. Y ahora, hablando en esta mañana en el pensamiento de la iglesia creciendo, ven, saliendo como una semilla en la tierra. Y aquella semilla cuando está sembrada crece de gloria a gloria y se vuelve después de tiempo una flor y luego regresa a la semilla. Esto es como la semilla original que fue sembrada. Y así ha sido la iglesia. La edad de la iglesia empezó en estos últimos días. Después de las edades oscuras empezó con Martín Lutero en la Reformación, predicando justificación por fe. Después de su tiempo, y ellos organizaron la iglesia, se extinguió. Luego, allí vino Zwingli, después de Lutero. Y Zwingli ni siquiera creía en el nacimiento por una virgen. Él fue a Suiza. Todavía ellos no creen en la doctrina de Zwingli. No creen que Jesús nació de una virgen. Ellos dijeron que él era el hijo de José, llamado el hijo de Dios. Pero esto quita todo el soporte de toda la fundación del cristianismo. Él nació de una virgen, o él solamente es un hombre como usted o yo. Él era el hijo de Dios. Luego, después de esto, vino Calvin y continuó. Párrafo 6. Finalmente, la iglesia llegó a tal condición que tenía que haber otra reformación. Y Dios envió a John Wesley con un mensaje de santificación, limpieza del espíritu. Y luego él y Whittingfield y muchos de ellos continuaron en la gran reformación. Y Asbury, ellos vinieron a los Estados Unidos. Y aquel gran avivamiento salvó a Inglaterra y el mundo en aquel tiempo. ¿Qué hicieron? Después de que aquellos fundadores murieron, ellos empezaron a organizar sobre su doctrina y, primera cosa que sabe, hicieron una organización. Luego tuvimos otros que se separaron de allí, como Alexander Campbell, John Smith y la Iglesia Bautista, y así. Y luego la Nazarena, la Santidad Peregrina y otros vinieron. Párrafo 7. Y luego vino la gran reformación otra vez, Pentecostés, saliendo de estas organizaciones con la restauración de los dones, hablando en lenguas, sanidad divina. Grandes milagros y señales brotaron. Esto siguió por mucho tiempo. Ha sido unos 58 años ahora, desde que el Espíritu Santo empezó caer en la vieja calle Azusa, allí en California, aquí en los Estados Unidos, donde empezó a caer, vino un gran tiempo. Luego, ¿qué hizo Pentecostés? Uno lo hizo una organización. Uno dijo, él viene en un caballo blanco, otro en una nube blanca. Y se arrancaron en organización y se separaron, rompiendo su hermandad entre la gente. Párrafo 8. E igual como Israel. Israel no sabía que, cuando estaban gritando la victoria en la banca del río, ellos estaban a una jornada solamente de unos 4 días, unos 40 millas de la tierra prometida. Ellos no se daban cuenta que tardarían 40 años. ¿Pero qué fue? La gracia les había provisto un profeta, un pilar de fuego, un cordero sacrificado, una liberación. Y ellos todavía querían una ley. Ellos querían algo en que tendrían que hacer. Ellos quieren meter las manos en ello. Esto fue el error más imprudente que cometieron en Éxodo 19, cuando Israel rechazó la gracia y aceptó la ley. Y luego, ¿qué hicieron? Él dejó que se quedaran allí en el desierto por 40 años. Ellos sembraron viñedos y comieron fruta y se casaron y criaron hijos hasta que se murió la vieja generación y otra generación llegó.
40 años después y apenas unos 40 horas de distancia, pero tuvieron que esperar 40 años antes de cruzar. Luego un nuevo líder entró, Josué, y ellos entraron en la tierra con el nuevo grupo. Párrafo 9. Ahora, yo pienso que es un tipo muy hermoso aquí, que nosotros nos enteramos. Hace mucho tiempo, cuando se levantaron nuestros padres en el Pentecostés, ellos tenían el viejo consejo general de esto. Se formó las asambleas de Dios. De esto salió la iglesia pentecostal unida. Luego la unida y así hasta que consiguieron organización tras organización, quejando y discutiendo. Dios los cegó, perdón, Dios los dejó que se sentaran allí, casarse, criar hijos, hablar en lenguas, gritar en el Espíritu. Pero ahora hay un nuevo grupo levantándose. Ellos estaban solamente a unos días de la tierra prometida. Todas estas bendiciones que tenían estaba bien. Pero recuerden, toda la tierra pertenecía a ellos. Ahora estamos por entrar a la tierra prometida. Entonces que el Señor nos ayude mientras miramos estas cosas. Ven. Párrafo 10. Justo como la pirámide. ¿Se dieron cuenta cómo fue hecha la pirámide? No una doctrina de pirámide. Fíjense, solamente una pirámide. Miren en su billete de un dólar. El sello de los Estados Unidos es aquella águila. Pues, ¿por qué dice allí sobre la pirámide el gran sello? ¿Por qué sería mejor aquí que los Estados Unidos y el sello de los Estados Unidos, el gran sello, el ojo, vigilando? Y la piedra de corona que va en la pirámide fue rechazada. Nunca estaba en la pirámide, no hasta este día, la piedra de Escone, dicen. Pero nunca fue puesto la piedra de corona. Porque cuando Enoch y ellos en los primeros días construyeron las pirámides abajo en Egipto, nos enteramos. Y allí ellos sabían que la piedra angular, la piedra de corona, sería rechazada. Y aquella pirámide está juntada tan perfectamente hasta que no necesitan mezcla. Fue cortado tan mecánicamente hasta que una piedra se pega a la otra tan apretado que uno ni siquiera puede pasar el filo de la navaja, de una navaja en medio. Ahora, solamente siga amontonando y ahora está todo cortando arriba, listo para la piedra de corona cuando llegue. Amén. Así es como Dios ha traído su iglesia, desde la justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y ahora el ministerio del Espíritu, que es lo que vivifica la palabra. Aquel ministerio en la iglesia tendrá que ser exactamente como el de Él. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Jesús guarda todas sus citas. Párrafo 11. Esto como esto. Como mi sombra aquí de mi mano. Si yo nunca había visto mi mano ver la sombra, es como se hace pálido cuando se aleja. Pero cuando se acerca más y más, lo negativo y lo positivo se están juntando. Hasta que los dos se vuelven la misma cosa. Y esto es exactamente cuando la iglesia y la palabra tienen que ser uno, como Jesús y Dios eran uno. Exactamente, ellos. Dios era en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Y así, Cristo tendrá que ser dentro de la iglesia.
el ungido de la palabra para hacer que todo se cumpla. Y esto es la piedra de corona que viene sobre la última edad de la iglesia. No la de la Odisea, noten, es un llamamiento fuera de esto. Una novia fuera de la iglesia, iglesia fuera de una iglesia. En otras palabras, como él llamó una nación fuera de una nación en Egipto. Y ahora estamos viviendo en aquel día. Y estamos agradecidos por estas grandes cosas que hemos estado viendo. Ahora, mañana por la tarde, si el Señor quiere, vamos a cerrar este servicio, esta parte del servicio. Y nosotros vamos a apartar esto completamente para orar por los enfermos. Y todos los que quieren que oremos por ellos pueden venir a conseguir una tarjeta de oración para pasar por la línea de oración. Ahora, la razón por la cual damos las tarjetas de oración en estas es para mantenerlos en fila. Y luego, si no, solamente sigan pasando una y otra vuelta, ¿ven? Entonces, luego uno, les damos una tarjeta de oración. Uno tiene la tarjeta de oración y pasa en la línea. Y verá y creerá, verá la gloria de Dios acontecer. Será grandioso. 13. Y ahora les agradecemos por todo lo que han hecho y por la gran bienvenida que hemos tenido entre estos hermanos ministros y así. Ahora, mañana es el domingo y estas iglesias estarán abiertas. No habrá ningún servicio aquí mañana en la mañana. Habrá escuela dominical. Y ustedes visitantes, yo tengo unos amigos aquí, yo, que están con nosotros en el partido. Y algunos que han venido desde mi ciudad natal aquí para estar con nosotros. Ahora, estos son los hombres que patrocinan esta reunión. Ellos creen en este tipo de reunión. Si yo viviera aquí en esta ciudad, yo pertenecería a una de sus iglesias. Ciertamente lo haría porque ellos creen la misma cosa que creo yo. Y yo pertenecería a una de sus iglesias si yo viviera aquí. 14. Y ustedes que dieron su vida a Cristo en esta semana y no tienen una iglesia de hogar, ¿por qué no lo platican con ellos? Ellos creen la misma cosa. ¿O no estarían sentados aquí arriba representándolo? ¿Ven? Entonces ahora usted encuentre una buena de estas iglesias mañana y vaya allí. Estoy seguro de que le hará bien. Ellos le ayudarán. Ellos le ayudarán a creer. Y si no ha sido bautizado, pregúnteles. Si no ha recibido el Espíritu Santo, pregúnteles sobre ello. Y ellos le ayudarán hasta Cristo. Y pastorearle por el camino hasta que Él regrese. Ahora, el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y ahora, ¿saben? Los presbiterianos siempre están levantándose y sentándose. Dicen, y yo no soy un presbiteriano, pero yo sí creo que cuando leemos la palabra deberíamos ponernos de pie, porque es un honor a Dios ponerse de pie, igual como saludamos la bandera o juramos lealtad o lo que sea. 15. Y ahora, por esta noche, yo he escogido una lectura escritural aquí del libro de San Lucas, el capítulo 7, empezando con el versículo 36. Y ahora toda la semana yo he estado trabajando en un pensamiento que vino a mí, en el camino hacia acá, en la revelación del Dios poderoso. Pero cuando terminé, mirando mis escrituras y cosas, tenía casi 20 páginas. Entonces yo nunca podría terminar esto en una hora aquí. Entonces pensé que tendría que cambiarlo en esta noche y así lo hice. 16. Yo creo que es la voluntad de Dios que yo diga estas cosas. Ahora, en el séptimo capítulo de San Lucas, el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos
y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, recuerden, no en alta voz, para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. 17, oremos. Señor Jesús, esta historia pasó hace muchos años, pero es una historia verdadera, porque está escrito en las páginas de nuestra Biblia y sabemos que es la verdad, y ahora para nada queremos mostrarlo otra vez en esta noche, pero nos gustaría que tú nos ayudaras a traerlo como un mensaje en esta noche a la gente, que ellos puedan ver que tú sigues siendo el mismo Señor Jesús. Y nosotros oramos por tus bendiciones sobre todos nosotros, como somos un pueblo necesitado, tenemos necesidad de ti, Señor. Y nosotros creemos en esta noche, aunque vemos que tú haces ver a los ciegos y oír a los sordos y caminar a los cojos, y por medio de declaraciones de doctores, te hemos visto levantar 5 personas de entre los muertos en diferentes tiempos, en diferentes naciones. Pero aún así, Señor, yo creo que la cosa más enferma que yo conozco en esta noche es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, la iglesia. Está muy enferma. Sánala en esta noche, Señor. Esta porción que está sentada aquí juntos, este grupo que está peregrinando aquí en Tampa, este hermoso grupo de gente, Señor, sana cada herida en esta noche. Que el Espíritu nos conceda esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su honra y por su gloria, aquí en esta ciudad donde estamos peregrinando. Amén. 18. Pueden tomar sus asientos. Si yo fuera a llamarlo ahora solamente por unos momentos, e intentar no cada noche, tengo que disculparme con ustedes porque han sido tan amables y son una audiencia tan fácil de predicar a ustedes hasta que uno no sabe cuándo parar. Y esto hace a un ministro saber que están comiendo o recibiendo las palabras que estoy diciendo. Vengo a ustedes cuando estoy lo más cansado que he estado en no sé cuánto tiempo. Ven, yo no he descansado desde Navidad. Me voy desde aquí a Tucson para empezar de nuevo. Salgo de allí para ir a Colombia Británica para bautizar toda una tribu de indios que guié a Cristo, que eran católicos antes, el otoño pasado, cuando yo estaba en un viaje de cacería. Y todo el grupo dieron su corazón a Cristo por la sanidad de la madre, una de las madres. Eso, los doctores, nadie podía tocarla. Ella estaba acostada, muriendo, y ellos quieren que regrese. Tan pronto que se derrita el hielo, ¿ven? Llega a 85 bajo cero allí.
Y así, y el hielo derretido, me los llevo y todo. Párrafo 19. Un gran grupo de tramperos y cazadores arriba y debajo de la carretera alaskense, todos están reuniéndose conmigo para ser bautizados y aceptar a Cristo. Ellos vieron al Señor mostrar una visión de cierta cosa, donde cierto oso estaría, cuánto pesaría, cuál tipo sería y dónde cierto animal estaría quedando, como quién estaría allí y qué tenían puesto, y todo acerca de ello. Y les dije antes de que pasara. Y ellos dijeron, ni siquiera hay ese tipo de cosas en esta área. Y fuimos directamente a ello. Pasó palabra por palabra. Los trofeos están colgando en mi cuarto hoy. ¿Ven? Ellos dijeron, nosotros queremos ser bautizados también. Hombres rústicos, pero ustedes saben, él tiene semillas por doquier. Párrafo 20. Mi tema en esta noche es, Jesús guarda todas sus citas. Quiero que recuerden esto mientras hablamos. Y yo no hablaré mucho tiempo y quiero que piensen de ello ahora. Recuerden, usted tiene que conocer a este que está presente con nosotros en esta noche, algún día. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura, recordando una vez más que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas, predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 21, dice, ahora, debía de haber sido casi el anochecer cuando empieza nuestro escenario en esta noche. Debía de haber sido casi el anochecer. Y este mensajero había corrido todo el día, quizás 2 o 3 días. Él estaba intentando encontrarlo a él. Se bajó, quizás casi desde Dan hasta Beser. Porque Jesús en su ministerio se estaba yendo. Habla aquí, obrar sus señales y maravillas y la gente se juntaba. Él se iría a otra parte. Yo tengo que ir a otra ciudad. Y él había tenido un tiempo difícil. Quizás él había ido a Capernaum. Y ellos dijeron, pues él se fue de aquí hace una semana. No sabemos exactamente a dónde fue, pero se fue a otro lugar. Y él estaba cansado. Su pelo estaba mojado con transpiración, sus piernas estaban sucias y sudadas, y así entró en el grupo donde Jesús estaba hablando. Y Jesús estaba cansado también. Él había estado hablando todo el día. Su boca estaba seca por hablar mucho, y sus manos empezaban a temblar, y sus ojos estaban cansados cuando el sol se empezó a poner. Y él quería ver a Jesús. Tenía un mensaje para él. Párrafo 22. Y ahora Jesús tenía 12 hombres alrededor de él que mantenían la gente lejos de él, porque solamente se venían sobre él. Y entonces ellos, yo estoy haciendo esto en un drama, para que todos lo puedan entender. Y entonces nos enteramos que en los hombres de Jesús debían haber venido. Digamos que vino a Felipe y quizás Felipe le dijo algo así, Señor, o joven, ciertamente nos gustaría dejar que veas al maestro, pero él está tan cansado. Nosotros tenemos que cuidarlo porque sigue hasta que casi se cae. Y hemos estado en tantas reuniones y cosas últimamente. Lo siento, no creo que podamos hacerlo. Pero, dijo él, yo tengo una nota aquí que viene de un hombre muy importante en el mundo religioso. Y es una invitación para su maestro, que será una cosa grande si él va. Y yo tengo que verlo, porque yo he sido comisionado, que yo tengo que llevarle esta nota y ver personalmente que lo reciba. Párrafo 23. Entonces,
finalmente los llevaron al Señor Jesús. Y mientras él estaba viéndolo, el Señor Jesús, quizás dejando su lugar, el púlpito, de donde él estaba hablando, donde los discípulos y ellos habían arreglado para que él hablara desde allí. Y él estaba viendo, pues, él miró al joven, a lo mejor le cayó bien. Y el joven le dijo, yo estoy en un mandato, Señor, y hay un hombre de muy alto rango en cierta ciudad, y él es un fariseo, la más estricta de las religiones, y él está haciendo una cena, un gran tiempo, un banquete, y él quiere que usted venga para ser el invitado de honor. Y él, a muchos les gustaría asistir a este banquete, pero él le ha seleccionado a usted. Y yo he estado 3 días buscándolo por todo el área. Y estaba muy contento de llegar aquí, Señor. Y le entregaré esta nota de él. Párrafo 24. Y él tomó la nota y la leyó. Y nos enteramos que este cierto fariseo estaba haciendo una fiesta y había pedido que él viniera para ser el invitado de honor con él. Entonces, Jesús parado allí por unos momentos viéndolo al joven, y aún tan ocupado que estaba, pero uno nunca puede invitarlo sin que él venga. No me importa lo que sea la situación, él vendrá. Él dijo, dile a tu amo que yo estaré allí. En cierto día, en cierto tiempo, estaré allí. Y a lo mejor el mensajero sonrió satisfecho y volteó y bajó corriendo por la colina para llevar las buenas nuevas a su amo, que él tuvo éxito en llevar el mensaje a este que él quería. Párrafo 25. ¿Qué pasaba con ese mensajero? ¿Cómo podía ser? ¿Él era consciente de lo que había hecho? La primera vez quizás en su vida que se había parado en la presencia de Jesús y ni siquiera pidió perdón de sus pecados. Él nunca tomó la oportunidad. Oh, como si es igual con la gente hoy. Muchas veces ellos se dan cuenta que están en su presencia y nunca piden perdón. Bueno, que quizás él nunca tuvo la oportunidad en otra ocasión y rechazó su última oportunidad de pedir perdón. ¿Cómo puede haber hecho esto? ¿Cómo es posible que este muchacho estuviera tan preocupado en llevar este mensaje de su amo, que él falló en la presencia del Hijo de Dios en pedir perdón? Todo era un asunto de negocios. Párrafo 26. Y saben, esto es algo parecido a la gente de hoy. La iglesia, Cristo, se ha vuelto un asunto de negocios o un asunto social para unirse a la iglesia y llegar a un mejor nivel social para su negocio o algo. Sobresalir un poco más en el vecindario. No se trata de venir sinceramente y arrepentirse como un pecador debería ser. Muchas veces en la iglesia, la gente es traída justo a la presencia de Cristo y dan la media vuelta y hacen algo tan imprudente como este mensajero. Oh, él debía haber caído de rodillas, y cuando él primero se dio cuenta de quién era, y él diciendo, maestro, tengo un mensaje para ti, pero primero quiero pedir que me perdones. Esto hubiera haber sido la manera correcta. Y luego, si habían negocios, que esto sea después. Pero lo primero es arreglar su alma con Dios. Amén, gloria a Dios. Párrafo 27. Yo pienso que es por esto que muchas sanidades llegan a ser un fracaso, o sanidad profesada. Porque en primer lugar, la gente no está lista para la sanidad. No quieren confesar sus errores. La Biblia dijo, confiesen sus fallas del uno al otro y oren el uno por el otro, y no estamos dispuestos a hacer esto.
Si podemos aceptar la sanidad y seguir y regresar y hacer lo que estábamos haciendo, pueden aceptar esto. Pero cuando se trata de venir sinceramente primero y hacer la paz con Dios, la gente no quiere hacer esto. Y por eso desanima la sanidad divina. Ven tantas personas que entran así y salen y no lo hacen. Y Dios sabe todo acerca de estas cosas. Párrafo 28. Ahora, este joven hizo una cosa muy imprudente. Nosotros pensamos, si yo pudiera tomar su lugar, si yo pudiera ir delante de su trono y llevar un mensaje, la primera cosa que yo haría, ¿qué haría usted? ¿Estaría interesado en lo que su organización le mandó a informarse? ¿O estaría mirando alrededor para ver cómo fue decorado el cielo? ¿O en su presencia la primera cosa que diría sería, Señor Dios, perdóname, un pecador? Esto sería la cosa correcta de hacer. Párrafo 29. Ahora, mientras Jesús miraba al joven y mientras él se iba, quizás le vino a la mente, ¿por qué el muchacho no hizo esto? Porque él no estaba consciente que quién era este. Quiero decir esto, no sacrílego. Quiero decir esto, no porque es esta reunión o ninguna reunión, pero yo pienso que este es el problema hoy en día. La gente no está consciente de ello. Ellos ven la escritura identificada exactamente, pero no están conscientes de quién es. Ellos ven algo, dice, oh, esto fue maravilloso, esto fue bueno, pero usted no está consciente de lo que es. Si fuera, sería un arrepentimiento, llorando y clamando. La ciudad tendría un avivamiento hasta que la mitad de ustedes estarían encarcelados antes de que amanezca. Así es. Si estábamos conscientes de lo que es, y nosotros pasamos muchas veces y fallamos de tomar la oportunidad por no estar conscientes. Párrafo 30, por último. Yo no pienso que el muchacho se daba cuenta. Él había sido criado cerca de este fariseo, el cual era un gran gobernante, un príncipe, un hombre religioso. Y él había sido criado con él y solamente tomaba su lado de la religión. Y el fariseo se había creído de Jesús y burlado de él, o algo que hicieron, como hacían en aquel día. No lo tomaba en serio. Esto no era nada más que un mensaje ordinario que él tenía que entregar. Él solamente se sentó allí y él estaba en su presencia. Y esto fue todo lo que era para él. No le significaba nada, pero que él había estado consciente. Si aquel muchacho podía levantarse de entre los muertos hoy y sentarse en esta reunión, en esta semana, él hubiera hecho algo al respecto. Él tendría un testimonio que nos hubiera agitado a todos, pero él no estaba inconsciente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Sí. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Jesús guarda todas sus citas. Párrafo 31. Ahora, en la escena aquí hay algo mal, no es... Solamente no está bien. Mientras Jesús miraba a aquel joven salir cansado, pero todo el escenario, hay algo mal. Aquellos fariseos odiaban a Jesús. ¿Y para qué lo invitarían como el invitado de honor cuando lo odiaban? Aquel fariseo había, como dicen los apostadores, tenía algo metido en la manga. Él tenía un naipe de truco en la manga. Porque ellos odiaban a Jesús. Yo creo que Jesús se dio cuenta de ello en este instante. ¿Ven? Las personas tienen que tener cosas en común. Mi madre tenía un dicho: pájaros del mismo plumaje se juntan. Uno no ve a los buitres y las palomas comiendo juntos. Uno es un carroñero y la paloma no podría comer la comida del buitre.
porque ella no tiene hiel. Ella no podría digerirlo. Y uno no ve a los creyentes y los incrédulos juntos, al menos que haya algún propósito. Hay algo mal. Este hombre tenía un truco en la manga. Él quería usarlo con Jesús. 32. Ahora, si piensan en la gente, los jóvenes, niños jóvenes, no les gusta estar con la gente grande, porque ellos tienen cosas en común. Las parejas jóvenes casados, ellos tienen cosas en común. Los grandes, ellos no quieren estar tanto con los niños. Ellos tienen cosas en común. Cuando uno ve que una niña está siempre con su abuela, ahora hay algo mal allí. Hay demasiada diferencia en las edades. Ella es la consentida de abuela o abuelita, tiene una bolsa de dulces en algún lado. ¿Ven? Hay un truco en alguna parte. Yo tengo un nieto y yo lo sé. Hay un pequeño truco en algún lado, ¿ven? Y ven que está con su abuela. Abuela tiene una bolsa de dulces o algo. Entonces, este fariseo tenía algo en la manga. 33. Todo ocurrió en una reunión de ministros donde se juntaron todos y platicaron del tema de este hombre que se llamaba un profeta. Y ellos no creían que él era un profeta, porque ellos no podían imaginar un hombre que no lo seguía a ellos, todas sus doctrinas, fuera un profeta. Y entonces, en esta junta de ministros, ellos decidieron que él no era un profeta. Y este viejo fariseo iba a comprobárselo, que él no era un profeta. El fariseo iba a asegurarse y mostrarle a la congregación, toda la gente en aquella ciudad, que él no era un profeta antes de que él visitara la ciudad. Él nunca había estado en esta ciudad antes. Entonces, antes de que él viniera, él iba a exponerlo. Oh, aquel espíritu todavía vive. Va a exponerlo, hacer algo para impedir la reunión que él hubiera tenido allí. 34. Entonces, nos enteramos que él dijo, yo haré una cena e invitaré a todos y juntaré a todos en la ciudad alrededor. Y luego probaremos que él no es un profeta. Lo probaremos. Entonces, podría ser que el fariseo pensaba que por hacer esto, él hubiera ganado un poco. Hubiera sido después de tiempo uno de los presbíteros o algo. Él hubiera tenido éxito con su grupo. Él iba a burlar en el banquete del Señor Jesucristo para probar que él no era un profeta. Presionarle en algún punto. Luego él sería alguien grande entre ellos, volverse un gran hombre. 35. Ahora nos enteramos que el mensajero regresa y dice a su amo, lo encontré. Él prometió y él estará aquí porque lo supe de la manera de que actuó. Él va a estar aquí. Bien. Ahora, el fariseo esperó para este cierto tiempo. Y ellos sabían cuándo hacer este banquete, cuando todo estaba perfecto. Quizás pensamos en nuestro pequeño drama en esta noche que él lo puso en un tiempo cuando las uvas estaban maduras. Si usted ha estado en Palestina en tiempo de las uvas o también en California, cuando estos grandes racimos de uvas están sangrando maduras, toda el área. El valle está lleno del dulce olor de aquellas uvas. Él sabía justo cuándo para hacerlo bien. Entonces, él puso la hora en cierto día que tendría una fiesta. 36. Hasta que al fin llegó el tiempo. Fue cuando la fiesta iba a ser. Y él invitó a todos que podían, que vinieran a venir. Todas las celebridades y todas las asociaciones y así, y todos los clubes que estaban en la ciudad a cuales él pertenecía.
Todos venían a su gran palacio fino. Estaba alto. Sobresalía como una hacienda allí en la ciudad. Y el tiempo llegó que iban a hacer esto. Claro, el terreno estaba bien cuidado. Y las mesas estaban puestas y el salón del banquete estaba listo. Y luego, ahora, él tendrá que cuidar de sus invitados cuando vienen. Cualquier anfitrión haría esto. Entonces él tenía que contratar a unos muchachos del establo, porque algunos de sus anfitriones vendrían, o algunos de sus invitados vendrían en carros, y algunos en mulas, algunos a pie. Entonces, quien sea que haga un banquete se tiene que preparar para atender a sus invitados. Entonces el fariseo alistó todo, y todos sus sirvientes, y los alistó, puso los muchachos del establo donde podían llevar los caballos y todo el forraje y todo listo para ellos. Y luego tenía un posadero o un portero que tenía que recibir las invitaciones, porque uno no podía venir sin estar invitado. Y para recibir las invitaciones, él tenía sus nombres apuntados, todos los que iban a estar allí. Y ellos venían, identificaban su nombre y entonces podían entrar. 37. Entonces, veamos lo que él tenía, lo que tenían que hacer por un tiempo. Yo he estado en el Oriente y quizás muchos de ustedes han visto cómo lo hacen. Es muy asombroso. Y se dan cuenta, entonces, cuando todo está listo. Luego, cuando vienen a la puerta, la primera cosa, el portero pregunta quiénes son. Y ellos dicen quiénes son. Él mira su lista y aquí está el nombre. Luego él lo marca. Luego lo que hace, él toma su bastón, lo pone en la esquina. Los muchachos llevan los caballos si está caminando o si está en el caballo y lo ponen en el establo. 38. Ahora, la siguiente cosa que hace, él entra en un pasillo. Y aquí hay muchos hombres llamados lavapiés, los lacayos. Es el puesto peor pagado, un lacayo lavapiés. Y al pensarlo, nosotros quienes pensamos que somos alguien importante y nuestro Señor se identificó en la tierra como un lacayo. Esto es exactamente lo que hizo él. Y luego nosotros pensamos que somos alguien importante. Nosotros corremos hacia la escuela para conseguir un poco de educación y dejar, y aprendemos a decir unas palabras grandes y regresamos y nos ponemos un traje y salimos aquí que queremos que nos digan doctor, reverendo o alguien. 39. Yo estaba en un gran museo hace poco y viendo las estimaciones de un hombre que pesaba 150 libras, cuántos químicos habían en su cuerpo. ¿Saben cuánto hay cuando él está completamente procesado? Vale 84 centavos. Luego él pone un sombrero que cuesta 10 dólares en unos 84 centavos. Y un abrigo de bisón de 500 dólares y pone la nariz hacia arriba. Si llovía, se ahogaría. Y luego sigue cuidando bien de estos 84 centavos. Pensando que es alguien importante. Y se comporta como que no le importa que el alma vale 10 millones de mundos. La diferencia, la imprudencia. ¿Cómo podemos ser? 40. Ahora, este lacayo, él tenía que lavar sus pies. Ahora, cuando uno viaja en Palestina, la prenda palestina es una toga. Se cuelga muy abajo. Y luego la prenda interior llega al chamorro de la pierna, aquí, para la prenda interior. Y como los animales y los hombres viajan en el mismo camino, y los animales, claro, como viajaban en el mismo camino, y el polvo se levantaba de donde estaban los animales, y había un olor en el polvo, y se pegaba a los pies cuando estaban sudando, y sus pies estaban cubiertos con sandalias. Y esto se llenaría de transpiración y estaría mojado y pegajoso. Y luego este olor de donde los animales habían cruzado el camino
la prenda palestina rozando como una falda abajo, se le pegaría este polvo y se metería por debajo aquí y cubrir sus pies y sus miembros. Y realmente olían como este camino donde estaban los animales. Entonces, entrando en una casa como tenían aquellos fariseos, ellos mandaban a Persia y consiguieron aquellas alfombras grandes y finas y todo, pues uno no se sentiría bienvenido para venir delante de un anfitrión y luego estar tan apestoso así. Entonces ellos tenían una manera de encargarse de esto. Ellos tenían un lacayo y él se quedaba allí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje. Jesús guarda todas sus citas. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1964. En los párrafos 41 dice: y en cuanto uno entraba y su nombre fue registrado, los muchachos llevaron los caballos o los animales y los llevaron atrás para alimentarlos, un grupo de muchachos. Y luego el portero le reconocía por medio de una tabla que tenía en la mano. Y luego está listo para el lacayo. Luego uno entra, se levanta el pie. Él quita la sandalia, le pone en un lugar para que sepa dónde está. Y en este otro lado, él tiene un zapatito. Y después que él le lava los pies, lavando todo muy bien, todo el polvo, el todo, hacerlo fresco, entonces él le pone este zapato de tela que va arriba. Como ven en los aviones cruzando para ir al extranjero, ahora se les dan en la noche. Cuando uno, como las mujeres tienen estas cositas que se ponen cuando no tienen medias puestas, yo veo que mi esposa y mi hija y ellas las tienen. A veces ellos, es un poco, yo no sé cómo se llama, pero es como la parte de abajo de un calcetín, ¿saben? Y uno lo pone en el pie. Es algo así, solamente es un poco más alto, porque uno quiere tomar su vieja sandalia sucia y caminar en estas alfombras allí. Entonces sus pies están lavados. Luego tiene, la siguiente cosa que pasa, tiene esta pantufla. Le voy a decir. Párrafo 42. Y la siguiente cosa que pasa, hay un hombre parado allí con una toalla en el hombro y él tiene una pomada en las manos. Y esto es un aceite perfumado. Ahora, los rayos directos del sol palestino en el cuello le da callos. Y otra cosa, aquel polvo se levanta y a veces se mete en la barba y el pelo. Y este hombre se para allí. Entonces con esta pomada, y él lo ofrece en este platillo, uno lo toma en las manos y la pone en la cara y en el cuello, luego toma esta toalla y se limpia y se peina. Ahora a veces, párrafo 43, este es muy inusual porque da un olor maravilloso. Lo consiguen muchas veces de muy alto en las montañas en un rosal salvaje. Usted ha visto una rosa después que caiga el pétalo. Luego tiene algo como una manzana. Y de allí lo aplastan y sacan este perfume. Dicen que la reina de Seba, cuando vino a Salomón, trajo mucho de este fino perfume de este y le dio a Salomón. Muy inusual. Muy difícil llegar a las montañas. 44. Y luego cuando se limpian esto, su barba y los cuellos, y con esta toalla se limpian, ahora están listos para ver al anfitrión, a ver quién los invitó. Ven, ellos no se sentirían bien entrar con todo el polvo. Por eso se lavan los pies. Ven, ellos olían feo y tenían que lavarse los pies, y con las sandalias pesadas en las alfombras finas, ellos no se sentirían bien. Se sentirían avergonzados. Pero ahora sus pies están lavados y ahora está bien arreglado. Él huele del perfume que puso de esta pomada, o lo que se dice, ungiendo la cabeza con aceite y poniéndolo en la cara, luego limpiándose con la toalla. Ahora él está refrescado. Ahora, lo siguiente que hace,
Él ve al anfitrión, quien le invitó. Se siente a gusto viéndolo. Ahora, a él no le gustaría verlo con todo el polvo encima. Entonces ahora está arreglado y listo. 45. Luego el anfitrión los saluda en la puerta y ellos tienen una manera muy rara. Y todavía está en alguna de las iglesias saludarse con un beso. Entonces ellos toman una mano, cruzan así, se abrazan hombres con los brazos alrededor del otro, así, y besan en el cuello. Y cuando el anfitrión le besa a uno, está bienvenido. Esto es el beso de bienvenida. Ahora, usted no quisiera que el anfitrión le besara con todo el polvo encima. Entonces tiene que limpiarse antes de recibir el beso de bienvenida. Pero, oh, ya cuando le besan de bienvenida, es usted todo un hermano. Es todo. Podría hoy, lo único que puede hacer como hoy, entraría en una casa que se siente en su casa. Usted es uno de ellos. Él le ha dado el beso de bienvenida. ¿Recuerdan a Judas besando a Jesús? ¿Ven hipócritamente? Ven, porque si él lo besaba, estaba bienvenido. Era un beso amigable, no en los labios, pero en el cuello. Los besaban en el cuello. Ahora, notamos entonces que uno podía entrar. Si uno quería ir al refrigerador, sería hoy en día y agarrar un gran sándwich y acostarse en la cama a comer lo que se siente en casa. Y está usted bienvenido. Pásele. Así es. Todo está bien ahora. Siéntese como uno de la familia ahora, porque está adentro. 46. Ahora, uno hace todo esto, y ungido y arreglado, le besan de bienvenida. Y luego entra, saluda las manos, luego en el banquete, se reúne con los amigos. El anfitrión ya le ha besado al entrar, y entonces ahora está libre. Se siente como que es uno de ellos. Ha sido invitado, ha sido limpiado, ha sido besado de bienvenida y ahora es uno de ellos. Entre a tener su compañerismo. Ahora, como a este tiempo, me imagino el cordero asado allí en el asador, allí atrás, se olía por todo el área, como las uvas y todo. Se imagina los pobres parados alrededor de la cerca, salivando. A ellos no los invitaron a entrar. Solamente los celebridades a esto. Entonces la fiesta ya estaba en marcha. Todo estaba muy bien, completamente en marcha. 47. Ahora, me imagino al fariseo y todos sus amigos están brindando el uno al otro, tomando un buen trago de los mejores vinos que habían en Palestina en aquel tiempo. Porque ellos eran ricos, ellos podían pagarlo. Y ellos, todos, las mujeres, sus mujeres con joyas finas, estaban en el rincón teniendo compañerismo, sentadas en las divanes y todo, como era el costumbre en aquel día. Y los hombres, brindando y hablando, y el sacerdote y todos los rabíes y todo, teniendo un gran tiempo. Y la fiesta está muy bien en marcha. Y luego Jesús, aunque ocupado como era y su horario muy ocupado, él siempre guarda su cita. Usted puede confiar en esto. Él guarda su cita. 48. Ahora veamos en el cuarto a ver lo que está pasando. Yo puedo ver el fariseo allí brindando y diciendo, Rabí, ¿sabes qué? Y la gran conversación avanzando. Los hombres de negocios hablando de sus negocios y todo. El banquete ahora está completamente en marcha. Está gran fiesta. Pero miren, sentado allí en contra de la pared sin que se den cuenta de él, estaba Jesús. Él guardó su cita. Él vino. Él siempre cumple su palabra. Todas sus promesas. Todas sus promesas, él las cumple. Pero nótenlo, él está sentado allí, sucio. Odio decir esto, me mata decirlo.
pero sus pies estaban sucios. A él no le habían ungido. A él no le habían besado de bienvenida, aunque lo invitaron. 49. Así son algunos de nuestros avivamientos modernos. El francés le dice, Jesús, Jesús, con los pies sucios. ¿Puede imaginarlo? Lo invitaron y él vino, y allí está y entró por alguna manera y no se dieron cuenta. Él se sienta y nadie se da cuenta de él. Él estaba tan fuera de lugar allí. Está en algunos de nosotros, de nuestros avivamientos modernos, banquetes, juntas, llamadas religiosas. Él estaba fuera de lugar. Nadie le daba atención. Estaban demasiado ocupados con otras cosas, aunque a él lo invitaron. Pero él no estaba bienvenido cuando vino. ¿Qué le pasó al lacayo? ¿Cómo falló de ver esta oportunidad? Quisiera yo haber tenido esta oportunidad. Vaya, si yo supiera que él venía, yo estaría parado allí esperándolo. Yo estaría listo. ¿Cómo lo hizo? Ahora, no vamos a condenarlo mucho porque nosotros podríamos hacer la misma cosa sin saberlo. Ven, falló de verlo. Vaya. Noten, él viene hoy también cuando lo llamamos. Él viene en nuestro medio. Yo no quiero decir esto, pero tengo que decirlo. Y en nuestro medio, él se entiende entre nosotros, sentado allí igual de sucio a la gente como era en aquel entonces. Es exactamente la verdad, diciéndoles santos rodadores, rodeadores y todos los demás. Y aún nosotros clamamos por un avivamiento y él viene. Y cuando viene, nosotros lo tratamos casi como ellos lo hicieron en aquel entonces. Alguien se levanta en el Espíritu de Dios, grita amén, o grita o algo así, cuando Jesús pasa, pues él los echan de la iglesia. Bueno, piensan que es una vergüenza a la iglesia, una vergüenza a la gente, cuando es Jesús mismo pasando. Tenemos unos minutitos más, párrafo 51, y nosotros podemos verlo venir e identificar su palabra y hacer igual como lo hizo en aquel entonces. Y hoy en día dicen, es adivinanza de la fortuna, telepatía mental o algún espíritu malo delante de la gente. Él está igual de sucio como estaba sentado allí. Jesús, la palabra de Dios. Y nosotros no hacemos nada al respecto. Nosotros estamos demasiado interesados en nuestra posición social. Estamos avergonzados de ser llamados por su nombre. Nosotros estamos actualmente avergonzados de él. Ellos estaban avergonzados de él porque estaba sucio. Los invitados no lo conocían y ellos estaban avergonzados de él porque estaba sucio. Así es hoy en día. Todavía están avergonzados de él porque ellos ponen toda la tierra que pueden encima de ello. Les llaman santos rodeadores y todo lo demás que pueden pensar. Nadie hace nada al respecto. Allí él está sentado. Pies sucios, ignorando en la fiesta, ignorado en una junta religiosa, invitado. Pedimos que él venga para un avivamiento. Cuando viene, lo tratamos de la misma manera que ellos hicieron allí. Él viene y se identifica, pero nadie quiere nada que ver con él. Si él pudiera producir algún tipo de truco o hacer algún tipo de milagro, como lo hizo delante de Pilato, la única oportunidad que tuvo, y él le pidió, quería ver que hiciera algo, quería, veamos alguna señal, debía haber arrepentido. Esto es lo que debería hacer este mundo cruel en camino al infierno en esta noche, arrepentirse de sus pecados. Esto es lo que estos miembros de la iglesia deberían hacer, arrepentirse de su incredulidad, apoyarlo a él. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y él se identifica como lo hizo en aquel entonces. Y la gente de hoy toma la misma actitud que tomó el fariseo, el mismo tipo de actitud que se siente después de haberlo invitado. Aún ellos no lo quieren. Lo hacen como si fuera para comportamiento. Él lo sabe.
Hemos hecho lo mismo hoy como hicieron en aquel entonces. En vez de lavarlo, lavar el reproche, en vez de intentar pararnos y decir, están equivocados, esa es la palabra de Dios manifestado, es lo que Él prometió. Él dijo que derramaría el Espíritu en los últimos días. Nosotros estamos viviendo en los últimos días. En vez de esto, nosotros solamente nos quedamos sentados como lo hicieron ellos. Tenemos miedo de tomar una posición. Por último, 53. ¿Qué tal si uno de ellos se hubiera levantado y dicho, este es Jesús de Nazaret? Yo creo que él es un profeta de Dios. ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque no creían que él era un profeta. Y todavía no lo creen hoy en día. Ellos piensan que él es un educador. Piensan que él es una denominación. Ellos no saben que todavía sigue siendo un profeta. Por eso lo tenían allí para cuestionarlo. Es la misma cosa de la cual lo cuestionan hoy en día. Nadie está listo para defenderlo. Solamente dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con él. Ven, yo pertenezco a la iglesia. Allí están mis pastores, todos ellos, sentados allí. Yo soy una buena persona. Y Jesús con los pies sucios a nadie le importaba. La misma Biblia. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a quedarnos ahí. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 54 de este glorioso mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Cosas gloriosas nos ha enseñado hoy en este mensaje, Padre. Razón que el reproche estaba hecho en la Biblia también, porque eso debía haberse cumplido. Entonces ahora sabemos por qué las denominaciones han salido, Padre amado. Y todos ellos te invitan, pero te reprochan al final, oh Padre, porque tu palabra es Apocalipsis 10:7 y nunca lo creen. Tu palabra es Apocalipsis 18 al 11. Y no lo creen, Padre amado. Pero encima de todas esas cosas, Señor, tú nos encontraste en el trayecto de la vida de cada uno de nosotros. Y nos mostraste, nos abriste los ojos. Nos hiciste conocer, nos hiciste recapacitar que en este último tiempo iba a venir la unción del águila. Iba a haber un tipo de Josué y Caleb, que ellos iban a llegar a la tierra prometida. Y ese es el rapto, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Padre amado. Muchas gracias por ese entendimiento. Señor Dios Todopoderoso, que tengas misericordia del mundo, Padre. Mundo pereciendo, pero qué glorioso mensaje que tú nos invitaste a acercarnos, Padre amado. Y ese es tu mensaje de la hora, que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad. 6.000 años han pasado. Tu programa se ha cumplido, Señor. Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. Fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos. Oh Padre amado, ese ha sido tu programa completo. Y hay un pueblo que está acercándose. Oh Padre amado, pero el más enfermo es ese cuerpo de la iglesia, Señor, que queremos ser restaurado, Padre. Muchas gracias. Y para eso tú invitaste, tú enviaste tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Nos despedimos no de tu presencia, sino por estos momentos. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos y regresaremos contentos a seguir comiendo de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Cordero abierto, los siete sellos.
tierra es el movimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese lugar, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, de Israel eran el peso que le ha costado al Mesías su redentor, y seguirán a Cristo por donde quieran llegar. En el tiempo de la fiesta de creación, el revelado de la fiesta de la Pascua.
eterno.